Que salga el sol si quiere salir. Hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón. Hay que ver qué alegría y qué buen humor. Con Manoli y Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Que salga el sol si quiere salir. Hoy no voy a llorar, solo quiero reír. Sintonízanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, pon Onda Cádiz Radio y a divertirnos. Mi corazón está haciendo bombón. Hay que ver qué alegría y qué buen humor. Con Manoli y Lemos, gente de Cádiz. Gente de Cádiz. En las mañanas podrás escuchar gente de las 11 de la mañana, 4 minutos, un nuevo día con todos ustedes y ya es el segundo de este segundo mes, de este año 2011. Señoras y señores, muy buenas tardes, iba a decir. Uy, uy, mal empezamos, compañero, mal empezamos. Muy buenos días y muy buenas tardes si nos están viendo en la repetición. Eso era lo que queríamos decir esta tarde de 4 a 7. Señoras y señores, bienvenido a su programa Gente de Cádiz desde su emisora Onda Cádiz, radio, televisión e internet. Saludos muy cordiales desde realización y cámaras de una mujer, Laura García. En el control del sonido de la radio, José Luis Graña, que les saluda como cada mañana, feliz y contento de estar con todos ustedes y llevarle el sonido que ustedes se merecen, el mejor sonido del mundo. Y los saludos muy cordiales, como siempre, en este micrófono, intentando dar con esa noticia que está esperando, esa solución, alguna que otra cosa con nuestros invitados que vamos a tener aquí con nosotros en esta mañana del miércoles. Sean bienvenidos y muchísimas gracias de antemano por estar aquí. Saludos de su amiga Manoli Lemos. Y comenzamos, como siempre, repasando y recorriendo todo lo que va a ocurrir, está ocurriendo hoy en nuestra capital y en algunos puntos de nuestra provincia. Por ejemplo, en este mismo momento, la diputada provincial de Cultura está firmando con 45 localidades gaditanas de menos de 50.000 habitantes los convenios del Plan de Cooperación Cultural de nuestra provincia, de la provincia de Cádiz, en COCU 2011. Está teniendo lugar en la Diputación. También está sucediendo a esta hora, a las 11 de la mañana, cuando el Grupo Municipal Socialista de nuestro ayuntamiento está ofreciendo una rueda de prensa y está explicando las propuestas que va a presentar al próximo pleno en el ayuntamiento. Dentro de 23 minutos, a las 11 y media, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, va a visitar la terminación de las obras de mejora acometidas en el entorno de nuestro gran Teatro Falla. Será a las 12 del mediodía cuando el director general de Industria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Jesús Candil, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Gabriel Almagro, y el alcalde del puerto de Santa María, Enrique Moresco, cuando asistan a la puesta de bandera de las obras de ampliación del vivero de empresas del Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz. Será a las 12 del mediodía en el polígono industrial Las Salinas, en el puerto.
También a las 12 del mediodía en el rectorado, el vicerrector de alumnos de la Universidad de Cádiz, David Almorzal, el director de la Escuela Superior de Ingeniería, Mariano Marcos, y el presidente de la Asociación de Diseño, Web y Seguridad de la Universidad, Adrián Cepillo, presenten el primer congreso ADWIS con 11 de Ingeniería Web y Seguridad Informática. Será a esa hora, a las 12 en el rectorado. A la misma hora, a las 12, en la sexta planta del edificio de los sindicatos de Cádiz, el secretario provincial de UGT Cádiz, Salvador Mera, va a ofrecer una rueda de prensa sobre la situación en la que se encuentra la negociación del decreto ley 6/2010 de reordenación del sector público andaluz. Y nos vamos a la sede del PSOE de Cádiz porque a las 12:30 el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, va a ofrecer una rueda de prensa sobre asuntos de actualidad. A la 1 estaremos en la Diputación porque la diputada provincial de Igualdad, Margarida Ledo, presenta la guía de información para pacientes y profesionales de disfonía espasmódica. Será a la 1 del mediodía en la Diputación. Y en la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, a las 5:30 de la tarde, la delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta, Angelines Ortiz, va a presidir la entrega de diplomas a los alumnos del programa formativo para asociaciones digitales. Y también tenemos una conferencia importantísima. La supervisora de partos, Inmaculada López, y el anestesista, Francisco Aragón, van a impartir hoy a las 11 de la mañana, en este momento lo están impartiendo, la séptima conferencia del aula de pacientes de la Cátedra Externa del Dolor, Fundación Brunendal, Universidad de Cádiz, sobre epidural en el parto, en el Salón de Actos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Durante este encuentro se aclararán cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de la epidural como técnica utilizada en anestesia para poder llevar a cabo determinadas intervenciones quirúrgicas. Y una concentración muy importante hoy en nuestra capital. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación de Amnistía Hispano-Árabe ha convocado para esta tarde una concentración de solidaridad con la lucha por la libertad y los derechos humanos del pueblo egipcio. La concentración va a comenzar a las 6 de la tarde en la Plaza de San Juan de Dios y se va a realizar bajo el siguiente lema: libertad, democracia, derechos humanos y solidaridad con Egipto, Yemen y Túnez. Esta tarde, ya lo saben, a las 6 en la Plaza San Juan de Dios. Tenemos una charla de la escritora Agnès Agbotón, que imparte hoy a la 1 del mediodía la conferencia que lleva por título Tradición Oral Africana, un rito para otros cuentos. Y es dentro del ciclo Miércoles de Letras en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letra. Agnès Agbotón es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y se interesó muy pronto por las culturas de tradición oral, por la gastronomía y especialmente por la cocina de África Occidental. Y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2011, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz ha organizado el segundo certamen de coplas carnavalescas por la igualdad, donde se va a premiar la agrupación Coro Comparsa o Chirigota, que mejor represente la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres en cada una de las dos categorías, adultos y juveniles. Las agrupaciones interesadas pueden solicitarlas por correo electrónico a la siguiente dirección. unidad.igualdad@uca.es. Repetimos, unidad.igualdad@uca.es o descargarla en la web www.uca.es/igualdad. El plazo de inscripción va a permanecer abierto hasta el 10 de este mes de febrero. El comienzo del certamen va a tener lugar el 8 de marzo, que es el día precisamente, el Día Internacional de la Mujer, en el Aulario de la Bomba a las 8:30 de la tarde, de 8:30 a 11:30 de la noche.
con entrada gratuita hasta completar aforo. Se otorgarán dos premios, uno para adultos dotado con 1.000 euros y otro para juveniles de 300. Y a partir de las 5 de esta tarde en la iglesia de Santo Domingo se va a celebrar la presentación de los niños a la Virgen del Rosario, patrona de nuestra ciudad, con motivo de la festividad de la Candelaria. Desde esa hora, los niños que acudan a este acto pasarán bajo el manto de nuestra patrona y a las 8 se celebrará una procesión de entrada al templo con una réplica de la patrona, dando comienzo así la continuación la misa que va a oficiar el prior de los dominicos, el padre Pascual Saturio. También hoy se celebra la bendición del fuego de la luz, la cofradía de las aguas, con una eucaristía a las 8 de la tarde. Y la Archicofradía del Carmen celebra esta tarde la festividad de la Candelaria en la iglesia de la Alameda. Para ello, a las 6 se desarrollará un acto de presentación ante la Virgen del Carmen de los niños que han sido bautizados en el último año, especialmente los que han sido bautizados en la parroquia carmelitana. Estará presidido por el prior y párroco Francisco Víctor López, y en el que cantará el coro Porta Coeli, y tras ser presentados a la Virgen, la corporación entregará a los participantes un diploma en recuerdo de esta ocasión. Las 11 y 15 minutos de la mañana desde Onda Cádiz, su emisora, y ayer precisamente esta, su emisora, su casa, Onda Cádiz, presentó en el Gran Teatro Falla la programación para el carnaval, para la gran fiesta de nuestra tierra, de Cádiz. 50 profesionales de esta casa, 7 cámaras, 10 kilómetros de cable en total, 1,5 de cables de televisión, 9 presentadores, 3 realizadores, 10 operadores de cámara, 2 productores o 3 montadores, entre otros. Son algunas de las cifras que engloban este dispositivo que por sexto año consecutivo desplegará su televisión, la televisión municipal, en el Templo de los Ladrillos Colorado. Juan José Ortiz, concejal de comunicación, Vicente Sánchez, concejal de fiesta, y Juan Carlos Jiménez Laz, director de nuestra emisora, presentaron ayer en el hall del propio Teatro Falla la programación carnavalesca de nuestra cadena, tanto para radio como para la televisión, cuyas retransmisiones comenzarán el próximo viernes. Viernes a partir de las 8 de la tarde. El carnaval va a inundar de nuevo nuestra televisión local durante más de un mes y nuestra emisora de radio. Onda Cádiz les va a ofrecer la fase preliminar en directo cada noche y el resto de rondas, cuartos, semifinales y final en diferido a partir de las 4 de la tarde del día siguiente. También emitirá los concursos de infantiles y juveniles en directo. Miriam Peralta, Antonio Martínez Ares serán los encargados de presentar las retransmisiones desde su set instalado en uno de los palcos del teatro, como cada año, mientras que nuestro compañero Germán García estará con el micrófono inalámbrico en la calle, en los camerinos y en bambalinas, y Anabel Armario, una reportera gaditana que ha participado hasta ahora en el programa de Manu Sánchez, La Semana Más Larga, se ocupará de recoger las impresiones de los aficionados en el patio de butacas. La radio emitirá igualmente todo el concurso en vivo, en directo. Las retransmisiones correrán a cargo de nuestro compañero Guillermo Riol y de Paco Rosado, que estarán apoyados en el inalámbrico por la compañera Mamen Más. Ahí estará todo el esfuerzo, todo el trabajo que supone producir una emisión en directo de más de 5 horas diarias durante muchos días, durante todo un mes, que se dice pronto. Nuestros compañeros llevan semana y semanas cableando, probando, preparándolo todo en el teatro de cara a las retransmisiones para que todo salga como la fiesta y como todos ustedes se merecen. Una de las novedades también será que la radio tendrá un sonido mejorado y seremos nosotros, la radio, quien sirvamos el sonido a la televisión. En el acto de presentación de ayer se dieron cita numerosas personas de nuestro carnaval, entre otras nuestro pregonero Julio Pardo, así como la presidenta del jurado oficial del concurso de este año 2011, María Victoria Esmí, que por cierto la vamos a tener aquí con nosotros pasado mañana, el viernes, no se la pierdan.
Por otra parte, ha sido elegido ya los cuatro antifaces de oro de este carnaval 2011. Se lo decíamos, se lo anticipábamos ayer, que ayer se iba a dar a conocer. Son José Antonio Pérez, de La Bichuela, que obtiene el galardón en el apartado de autores, y Juan Fernández, Bernardo García Moreno y Félix Cabanas en el de componentes. Y hoy se va a celebrar también un acto, una cosa muy importante en el aula de cultura del Carnaval de Cádiz. Va a celebrar hoy en la Peña El Quini, en la calle Pericón de Cádiz, a las 7 de esta tarde en primera convocatoria y a las 7 y media en segunda su Asamblea General de Socios. En la misma se va a dar cuenta de la concesión de la insignia de oro, el momo de oro, a la colaboración con el aula y el premio de divulgación carnavalesca. Por otra parte, el aula va a celebrar mañana jueves a las 9 de la noche, también en la Peña El Quini, un acto de reconocimiento y apoyo al jurado oficial del concurso de agrupaciones carnavalescas 2011 en las categorías de adulto, juveniles e infantiles. Nuestro fabuloso pianista gaditano Chano Domínguez acaba de anunciar el comienzo de su gira de concierto en los que presentará en directo su nuevo trabajo que lleva por título Piano Ibérico. La primera fecha confirmada será en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia el 9 de febrero, a la que seguirán otras 5 más. Tras su estreno murciano pasará por Zaragoza el 10 de febrero, en Barcelona el 1 de marzo en el Teatro Parayel, en Salamanca el día 19 en el Auditorio Fonseca. En Cádiz va a estar el 8 de mayo en el Teatro Manuel de Falla y en Avilés, 4 de junio, en el Auditorio Niemeyer. Tras el concierto aquí en su tierra, en Cádiz, Chano Domínguez va a continuar la gira por Europa, América y España a lo largo de todo este año 2011. Y como cada día les recordamos que CadizBook.es le está regalando entradas totalmente gratis para dos personas para ver cualquiera de los espectáculos que pisan las tablas del escenario del Gran Teatro Falla. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues lo siguiente. Entrar en la siguiente página web, CadizBook.es, registrarse y formar parte de ese sorteo. ¡Mucha suerte! Estas son las mañanas de Onda Cádiz, de Gente de Cádiz. El cantautor Ricardo capitanía esta noche a las 10:30 el ciclo Esta Noche Toca, junto a otros cantautores gaditanos, que se celebra cada miércoles en el Café Teatro Pai Pai. Y mañana se inaugura la exposición Una visión del carnaval, que estará en el Pai Pai todo el mes de febrero, compuesta por fotos de los cantautores, amigos, familia y personajes habituales de este habitual punto de encuentro de la noche gaditana en el barrio más antiguo, en el Café Teatro. Pai Pai. A las 8 de esta tarde tenemos tertulia en el Ateneo. Acoge la tertulia de medio ambiente, análisis de actualidad. Va a coordinarla Purificación González de la Blanca. Nos vamos al aulario de la bomba. La sala cursal acoge la muestra Bloc de Notas de José María Díaz Maroto. En la exposición exhibe una serie de imágenes sin un orden establecido, depuradas de detalles anecdóticos para quedarse con lo esencial, con lo que importa. La podemos disfrutar hasta el 21 de febrero, de 9 de la mañana a 9 de la noche. En la sala Galería Benón, la artista argentina Susana Díaz de Vivar, Gato Fría, expone en esta sala esa muestra de pintura de corte naif. La podemos ver de 10 de la mañana a 1 y media, de 5 a 9 de la noche y los sábados de 10 y media a 2 de la tarde, hasta el 16 de febrero. Todavía de ver y disfrutar en el Castillo de Santa Catalina de la exposición del pintor gaditano Adolfo Valderas, que expone la muestra pictórica 1807-1812, una visión del Cádiz de la época, hasta el 21 de febrero. Y el rehabilitado edificio de la antigua cárcel real acoge hasta el 31 de marzo la exposición La Real Academia Hispanoamericana de Ciencia, Artes y Letras, recuerdos de 100 años de historia. De 11 a 2, de 5 a 8, los días laborables, y de 11 a 2, los sábados, domingos y festivos.
Hasta el 9 de febrero también podemos visitar en el espacio ideal de la Escuela de Arte, en el Callejón del Tinte, la exposición Los Abanicos, realizado por los alumnos del taller de abaniquería del centro. El horario de visita, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La Fundación Unicaja ha organizado en Cádiz la exposición Fotografía y Espacio, la visión en 3D, que realiza un recorrido interactivo por la historia de la imagen estereoscópica, de manera que invita al visitante a comprobar por sí mismo cómo se crea la ilusión de la profundidad a partir de dos imágenes fijas. Lo podemos ver en el Centro de Cultura de Unicaja, en la calle San Francisco. Y entre San José y San Antonio, la Sala Rivadavia, que tenemos hasta el 25 de febrero, la exposición Camino del Agua, de un algecireño que nos llega con esta exposición, su nombre, José Antonio Pérez de Varga. Podemos verla de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 8:30 de la tarde. Nos vamos a la calle Doctor Gómez Plana, al lado del Lidl, para ver esa muestra de pintura en la Galería Rafael Gordon, Pinturas al Óleo, de José Antonio de la Iglesia, de lunes a viernes, de 11 a 1 del mediodía y de 5 a 9 de la noche, hasta el 28 de este mes de febrero. Continúa la fotógrafa popular Ukalele exponiendo los claustros de la Diputación, una muestra que está integrada por 64 fotografías en las que se realiza un recorrido artístico y sentimental por las diversas etapas de la producción de esta popular fotógrafa. La muestra está puesta en comisariada por Rafael Gordon y también incluye dos vídeos. Y el Aulario de la Bomba coge esta noche un concierto a las 9, una nueva cita de Campus Rock con DeLorean y de Capris, oriundo de Portland y también fiel seguidor a la tradición musical local. La cita esta noche en el Aulario de la Bomba a las 9 de la noche. Las mañanas de Cádiz tienen otro sonido, otro estilo, un color diferente. El color y el ambiente de nuestra tierra, el sonido y el sentimiento de nuestra gente. Y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser, distinta a todas. Cada día en nuestras ondas, Onda Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra. No se lo pierda. Le estaremos esperando todas las mañanas. No nos falten, ya saben. Onda Cádiz Radio, en el 92.8. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo Mercado Central. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Soy solo una pieza de esta sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar, y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar, es hora ya de despertar. Vamos a intentar cambiar el mundo, amigos, con cada granito de arena de nosotros, desde nuestras diferentes profesiones, desde nuestra forma de hacer por el mundo, en nuestro vivir cotidiano. Vamos a intentarlo por lo menos, ¿verdad? No miremos hacia otro lado, sino adelante y afrontando todo lo que venga. Vamos a vivir como cada mañana en este programa junto a todos ustedes, escuchando maravillas de canciones como esta del Sueño de Morfeo. Soy solo una pieza de esta sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar, y luego miro a los demás. Empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar, la vida.
Si tú quieres ser feliz y vivir con alegría, escucha Manoli Lemos en Onda Cádiz todos los días. Escucha su sentimiento y orgullo de gaditana. Escucha Manoli Lemos en Onda Cádiz por las mañanas. Tenemos que correr, compañero, como lo hemos pasado hoy, qué ganas de hablar, ¿eh? 11:31 de la mañana, señoras, señores, gracias por estar ahí. Vamos a celebrar lo más importante que podemos celebrar, como es su vida, la nuestra, que estamos vivos, que podemos contar lo que podemos disfrutar, respirar, mirar tantas cosas importantes, hacer tantas cosas importantes. Felicidades y gracias por compartir lo más importante con nosotros. Y también felicidades a los amigos que hoy sea su santo en este 2 de febrero. Felicidades a Andrés, a Proniano, a Burcardo, a Catalina, a Esteban, a Flósculo, a Lorenzo, a María, a Nicolás, a Pedro, a Purificación, a Simón y a Teófano. Que tengan un día maravilloso. Un día maravilloso, hace un día espléndido para salir a la calle y disfrutarlo al máximo. Amanecido en nuestra provincia a las 8 de la mañana, 29 minutos, y la puesta de sol será a las 6 de la tarde, 46 minutos. La luna sale a las 7 y 40 minutos de la mañana y se pone a las 6 de la tarde, 21 minutos. Y en cuanto al tiempo meteorológicamente hablando, tenemos el cielo completamente despejado, las temperaturas sin cambios, tenemos heladas débiles en la sierra de Grazalema, fresquito por la mañana cuando veníamos para acá. Los vientos son del norte flojos, componente flojo en el estrecho, y en cuanto a la temperatura, 14 es el máximo de grados que vamos a tener hoy en nuestra capital. Y en cuanto a las mareas, a la 1:38 del mediodía va a ser la pleamar con el coeficiente 84 y la bajamar a las 7:36 de la tarde con el coeficiente 85. Y retrocedemos rápidamente, tenemos que ir rápidamente, vamos a retroceder en el túnel del tiempo a ver qué ocurría un 12 de febrero de hace algunos años en el mundo. 1518, las Cortes de Valladolid acordaban la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla. En 1542, un día como hoy, la expedición de 50 hombres al mando de Francisco de Orellana descubría el río Amazonas. Ruy López de Villalobos iniciaba en 1543, un día como hoy, la colonización del archipiélago de las Filipinas, bautizada así en honor del príncipe Felipe. En 1907 moría Dmitri Ivanovich Mendeleyev, era un químico ruso. Su investigación principal fue la que dio origen a la enunciación de la ley periódica de los elementos, base del sistema periódico que lleva precisamente su nombre. Se inauguraba tal día como hoy del año 1913 en Nueva York la mayor estación ferroviaria del mundo. Se restauraban como emblemas del Estado español en el año 1938, un día como hoy, el escudo y la corona imperial de los Reyes Católicos. Era el año 1962 cuando 8 de los 9 planetas del sistema solar se alineaban por primera vez en 400 años. 1935, Leonard Kistler realizaba el primer test con el detector de mentiras. Y en una clínica neuroquirúrgica de Múnich se conseguía realizar con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina. Ocurría tal día como hoy del año 1970. En 1995 el Consejo de Europa aprobaba el Convenio Europeo de Bioética, primer instrumento de investigación en los campos médicos y científicos. No sueñe, intente.
lo compre el cupón, porque no me vaya a decir que no le toca nunca si nunca lo compra. Tiene que comprarlo primeramente, ¿no? A los que lo hayan comprado, atención, porque 38.730 fue el número premiado anoche en la 11. Si yo fuera rico. En la Bono Loto los números siguientes: el 2, 4, 23, 24, 30 y 39. Complementario para el 37, reintegro para el 4. Y si yo fuera rico. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos rehabilitado la antigua cárcel real. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Sigue disfrutando cada viernes gratis con La Razón de los mejores clásicos del cine español. Este viernes gratis, ¿dónde vas, Alfonso XII? Con La Razón. Ahora María es auxiliar de jardín de infancia. Lucía es auxiliar de ayuda a domicilio. Ana ha conseguido ser secretaria. Si quieres, puedes conseguirlo con nuestros cursos oficiales a distancia, válidos en bolsas y oposiciones. Porque en Carpe Diem sabemos que tu formación es tu futuro. Absalón Producciones, un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido 12.000 nuevas plazas de aparcamiento subterráneo. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos remodelando el Teatro José María Pemán. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Pues seguimos adelante, ya hemos pasado los primeros 39 minutos, seguimos hacia las 12 del mediodía. Hoy es Día de Medio Ambiente, no va a poder estar con nosotros la teniente de alcaldesa del área de medio ambiente del ayuntamiento, pero sí la vamos a tener por teléfono. Mientras tanto, buena música, un poquito de historia de Cádiz y volvemos. You said something. Miracles.
Sienta Cádiz. Disfrute de nuestra gente. Para el tiempo, dando siempre contra el viento, soy la plata del agua, su bendita luz. Casitas de colores en el campo de sur, soy de piedra y no se nota, simplemente la puesto peleado. Saboré, disfrute nuestra historia. Tocame y primero son los botones del calzón de blanco, tu primo hermano del rey Herodes. El tan hecho de rabo, hay de tiburón, cogido en el mar negro. Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. Plaza de San Juan de Dios. Como te quiero yo a ti, plaza de. Plaza de San Juan de Dios. Que por muy lejos que te creyas allí. Y está. Disfrute de un ambiente único. Los vividores, los derrochadores del placer y del amor. Las canciones que arañan, engañan y hieren al corazón. Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra, de Cádiz. Sin bandera, los cultivos sin guarida, porque en la noche la vida te besa y la muerte se olvida. Disfrútelo cada día aquí, en su sintonía, desde Cádiz. Taratatrau, tirititrau, taratatrau, taratatrau, trau, trau, trau. En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio en el 92.8 o en Onda Cádiz Internet en ondacadiz.es. Los vientos de la historia. Rumores del pasado nos traen nuestra historia a nuestra sintonía a partir de este momento. Raffaello Soprani fue un noble genovés y vio la luz allá por el año 1612. Se dedicó a las bellas artes, a la filosofía y a las matemáticas, estudiando asimismo la perspectiva con Julio Benzo, el paisaje con Sinibaldo Sforza y la figura con Pellegrino Piola,
componiendo además el libro Vite de pittori degli scultori e degli architetti genovesi. Fue patricio, senador y más tarde renunciaba a todos los honores para vestir el hábito de San Francisco. Falleció a los 60 años y está enterrado en el convento de la Orden de Génova. La familia de los Sopranis en nuestra tierra, en Cádiz, se unieron a las familias de Chiltón, Fantoni y de Lila. Esta última, sucesora directa de los Sopranis, extinguidos a fines del siglo XVIII, y aparece como comisario de barrio y vecino de la Casa Solariega, donde José de Lila y Soprani, don Fadrique de Lila, fundó un patronato de beneficencia que administraban los marqueses de Álamos del Guadalete. En cuanto a la calle de nuestra ciudad que lleva su apellido, el de Sopranis, conserva como pocas muchos recuerdos de sus primeros tiempos, a pesar del ya transcurrido cerca de la que diríamos plazuela de Santo Domingo. Ahí está, la casa llamada de la Inquisición, y frente al solar de los Sopranis, la finca número 9, conocida como la del Nazareno, donde hubo una capilla con jubileo en 1808, quedando aún una hornacina sobre la puerta de entrada. Hay una casa que forma esquina con la estrecha y corta calle de la Gloria, y es famosa por el horrible incendio que se inició en sus accesorías en la noche del 17 de septiembre de 1811, pereciendo 5 personas por haber reja en la ventana del cuarto bajo, donde fue el fuego. Desde entonces se le llama la Casa de los Quemados, y contaba el vulgo que los 5 montañeses que murieron pedían a la guardia del principal que los remataran a tiros, ya que morirían abrasados. Esta fue nuestra historia de hoy. Esta fue nuestra pincelada, nuestro recuerdo al pasado. Esta es nuestra historia que cada día llega con los vientos del ayer y que dejaron escritos en estos libros muchos gaditanos. Hoy fue Adolfo Vila Valencia. Sienta Cádiz. La torre mira, yo me subía, ya mira los barquitos por la bahía. Disfrute de nuestra gente. El cañón de las esquinas que para el tiempo, dando siempre contra el viento. Soy la plata del agua, su bendita luz. Casetas de colores en el campo de sur, soy de piedra y no se nota, simplemente la puesto peleado. Saboré, disfrute nuestra historia. Conozca, pasee, disfrute, sienta la historia de sus calles y de nuestros monumentos. Plaza de San Juan de Dios, como te quiero yo a ti, plaza de... ¡Vámonos!
plaza de San Juan de Dios. Que por muy lejos que te quede allí, y está. Disfrute de un ambiente único. Los vividores, los derrochadores del placer y del amor, los que gritan las canciones que arañan, engañan y hieren al corazón. Disfrute del arte, la música, las voces y la gente de esta tierra, de Cádiz. Era sin bandera, los cultivos sin guarida, porque en la noche la vida te besa y la muerte se olvida. Disfrútelo cada día aquí, en su sintonía, desde Cádiz. En Onda Cádiz Televisión, Onda Cádiz Radio en el 92.8 o en Onda Cádiz Internet en ondacadiz.es. Esta es la sintonía que sirve para dar la bienvenida a nuestra teniente de alcaldesa del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, Paloma. Muy buenos días. Hola, buenos días. Paloma Bordón, amigos míos, con nosotros como cada miércoles, y hoy no podía ser de otra manera que hablar de ese gran dispositivo que en el que se ha trabajado para que en los carnavales esté todo como los gaditanos y los visitantes se merecen, ¿verdad, Paloma? Eso es, que nos lo merecemos, es verdad. Entonces, es la verdad que son fechas muy complicadas, porque son fechas en las que Cádiz vive su gran fiesta y, como es lógico, nosotros como gaditanos queremos disfrutar de ella y también nos visita mucha gente de fuera. Entonces, a eso me refiero que son complicadas, porque son las calles repletas de gente. Pero bueno, con una planificación ambiciosa y con un trabajo previo, se hace otro año más pues un dispositivo extraordinario con motivo de esta, la celebración del Carnaval 2011, y que vamos, estamos convencidos que te obtendremos los buenos resultados como en años anteriores. Seguro que sí. ¿Cómo va a estar este año formado ese dispositivo, Paloma? Claro, ese dispositivo realmente estamos hablando, hay unas fechas claves como el sábado del Carnaval y el domingo de coros, que son más complicados porque, además, sobre todo porque tenemos muy poquito tiempo en el que va a dejar las calles en perfecto estado de revista, ya que hasta última hora del sábado por la noche hay gente que está disfrutando del carnaval en la calle, y ya por la mañana, el domingo de coros, también es una fecha muy muy señalada, a la cual muchísimas familias y muchísimos jóvenes quieren disfrutar de los coros. Pero aparte de esas dos fechas, realmente estamos con un dispositivo que abarca desde el sábado 5 hasta el domingo 13, o sea, son 9-10 días en los cuales hay un refuerzo, aparte de los servicios ordinarios, de tanto en vehículos como en personal, y hay un refuerzo extraordinario. Refuerzo que va a ser básicamente como el año pasado, ya que, como digo, mantuvimos un nivel de limpieza más que aceptable. Entonces se lleva un plan de baldeo en todas estas fechas, estos 10 días de carnaval, que contempla el baldeo diario de barrios tan emblemáticos en estas fechas como La Viña, el propio centro de la ciudad, la zona de más comercial, los barrios de San Carlos, de Santa María o del Campo del Sur, Mentidero, El Balón. Realmente estamos hablando de todo el casco. Entonces hay algunos en turnos de noche y otros en turnos de día, pero requieren un baldeo diario y continuo, especial, además me refiero con detergente y con desodorizante, ya que muchas veces también hay gente que no utiliza esos baldes químicos que también para estas fechas colocamos, o estas cabinas, y entonces hay que limpiar y hay que aplicar desodorizante para los olores, claro está. ¿Cuántas cabinas se van a instalar este año? Mira, por una parte colocamos lo que son unos módulos, o sea, las cabinas se ponen en 8 ubicaciones, y son unas cabinas que por una parte llevan, están a la toma de al abastecimiento a la red, con lo cual tienen directamente a la red de alcantarillado, y también tiene agua corriente y tiene luz. Además tienen un servicio de limpieza diario, como es lógico, para que quien lo quiera usar pues lo encuentre en condiciones. Entonces se establecen unas cabinas para caballeros, otras para señoras y otras para personas con alguna
problema de movilidad. Entonces, en el caso de las de caballeros, tienen 10 urinarios en la propia cabina, y la de las señoras tienen 8, y tienen también lo que son lavamanos, y el de, como comentaba antes, para discapacitados. Entonces, aparte de estos módulos, se colocan en zonas además estratégicas, digamos, que hablando del carnaval, pues zonas como el corralón de los carros, coloquemos una cabina de ellas, vamos, cabina digo, estamos hablando de tres, ¿no? De caballeros, sí. Señoras y discapacitados. Uh-huh. Otra en Valcárcel, en Duque de Nájera, en la Plaza del Falla, como no, en la calle Arricruz va otra, en la Plaza San Antonio, Plaza de Mina, Catedral, y en la propia Plaza de San Juan de Dios. O sea, son 8 ubicaciones con estas cabinas. Y aparte de esto, se distribuyen por la ciudad lo que son los váteres químicos, alrededor de unos 130 váteres químicos, para que la gente tenga fácilmente donde acudir. ¿Dónde se colocan? Pues en plazas como en la Calendelaria, también en Puerta Tierra, en ambos laterales, en el Callejón de Cardoso, Mentidero, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estamos sumando un total de cerca de los 280 inodoros, bien en váteres químicos individuales o bien en estas caracolas que antes hablaba. Creo que además de ampliar esta oferta, que creo que lo necesita la ciudad en estas fechas, también colocamos paneles indicativos para que cualquier persona que lo necesite pues pueda consultar cuál es el váter químico, bueno, las caracolas en este caso más cercanas a las cuales puede acudir. Y desde aquí pedir la colaboración de todos, obviamente para hacer compatible el disfrute del carnaval con unas calles en buen estado y que puedan disfrutar de carnaval al día siguiente sin que haya ningún rastro de lo que haya podido pasar por la noche. Lo dice nuestra teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Paloma Bordo, tantas herramientas como hay, como las 8 cabinas, 10 para caballero, 8 para señora, 130 váteres químicos, las caracolas, pero sin la colaboración de los ciudadanos, porque cuántas y cuántas veces hemos visto nosotros por la calle, hasta incluso señoras, agachadas haciéndolo en la calle, en plena calle. Pues por eso, ya es el tercer año que ponemos estas caracolas como refuerzo. Uh-huh. Siempre hemos puesto lo que eran los váteres químicos y pensamos que también era importante el hacer este refuerzo, y son además caracolas que tienen cabinas individuales, tienen luz de alumbrado, tienen agua para poderse lavarse las manos y una limpieza, casi continua. Con lo cual, pues bueno, y además aparentemente se visualiza muy bien. Y después digo que además tenemos los indicativos, con lo cual entiendo que es mucha gente concentrada en los mismos sitios, pero quien quiere puede, y el ayuntamiento lo que hace es poner estas herramientas. Entonces, pues igual que colocamos, aparte de las papeleras, como no tienen capacidad para tanta gente en estas fechas, se colocan 300 bidones de los grandes naranjas para que la gente también se me acostumbre y pedirles que depositen el vaso, lata o lo que sea en estos contenedores distribuidos, pues eso, en las zonas más concurridas, en las zonas de la Viña o en las zonas de en Calle Ancha, en San Antonio. Ya luego depende del día en el que estemos hablando. Si hay carrusel de poros, pues hacemos más refuerzo en el recorrido del propio carrusel, como es lógico. Pero que vamos, que creo que es un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento, por parte de, en este caso, de la Agencia de Medio Ambiente, y que obviamente requerimos la colaboración pues de todos, y que se puede disfrutar de un gran carnaval como el carnaval gaditano, y a la vez pues bueno, respetar nuestras calles, que es donde vivimos y que tenemos, nos lo merecemos, el tener unas calles en condiciones. Claro, y disfrutar del carnaval con la belleza de nuestras calles limpias, teniendo cada cosa en su sitio y en su lugar. Eso es. Teniendo tantísimo sitio, tantísimas papeleras, tantísimas caracolas como para que todo esté brillando por la limpieza. Claro, ¿no? Que en total sumas los propios módulos, las propias caracolas y los váteres químicos, y vuelvo a decir, son 280 inodoros. 280. Repartidos en el casco histórico. Con lo cual, pues bueno, creo que es un
una apuesta importante y es un esfuerzo, y que ya el año pasado lo comprobamos que se mejoraba la situación. Hay determinadas calles que sí es verdad que hay que hacer más hincapié porque son casi continuos durante esas fechas, y entonces llevamos el refuerzo también de personal. También quería decir que en este fin de semana, digamos el más gordo, que el sábado por la noche y el domingo, que ya tenemos el domingo de coros, se refuerzan 50 operarios más para esa mañana de domingo. La gente que venga a disfrutar del carnaval y de los coros, el domingo de coros, pues se lo encuentre en condiciones. Es muy difícil, es complicado, porque son poquitas horas las que tenemos para limpiar, pero ya lo vimos el año pasado que ya empezaba a entrar gente para disfrutar el domingo de coros y la situación estaba más que controlada. Estaba uh-huh. como si no hubiera pasado nada, que eso es el objetivo que tenemos. También otro día especialmente importante o complicado en materia de limpieza es el día de la cabalgata, claro. Que este año, por cierto, vamos a reforzarlo en una patrulla más. De 7 pasaremos a 8 patrullas. Que también cualquiera que disfruta de la cabalgata ve que según va avanzando la cabalgata ya comienzan a verse la maquinaria de limpieza, porque es además un trabajo contrarreloj, ya que la avenida, cuanto antes se abra, se normaliza el tráfico. A eso me refiero que es complejo, pero bueno, agradecer desde aquí el trabajo de los técnicos y el trabajo también de los operadores de limpieza, porque son fechas complicadas, pero creo que está a vista de todos que funcionan. ¿Cuántos hombres y mujeres salen a la calle en estas fechas, en nuestra fiesta de los carnavales, para mantener nuestra ciudad lo más pronto posible? Bueno, está la última cabalgata ya por la calle y detrás ya están limpiando y ya están quitando y retirando la basura. ¿Cuántos claro. hombres y mujeres salen a la calle a tener...? Claro, como refuerzo, o sea, aparte de los servicios ordinarios, con los turnos habituales establecidos... 50. Concretamente, ese día de la cabalgata son 50 personas, y después en total de esos 10 días, 9 o 10 días, desde el sábado 5, que comienza este año el 5 de marzo el carnaval, hasta el domingo 13, en total el refuerzo de personal son casi las 1.230 personas, o sea que es importante, en distintos turnos, uh-huh. porque como antes decía, en el casco antiguo, el baldeo diario, hay zonas que se hacen en turno de mañana y otras de noche. Por ejemplo, lo que es la zona más comercial, que requiere un mejor estado porque acude más gente a ella y tienes que hacer un refuerzo en estas calles, ¿no? Uh-huh. Claro, también que... hablo del Balón, el Mentidero, Santa María, el Pópulo, porque Viña. Nuestras calles, la verdad, bueno, en la Viña ya no hablemos, uh-huh. entonces se llenan, por eso se establece este refuerzo de personal y obviamente en varios turnos. Pues San Agustín, San Antonio, todos los días, ¿no? Claro, es que se llenan la calle. La gente se echa a la calle porque el carnaval es muy importante, además, tenerlo en la calle, ¿no? Uh-huh. Que es nuestra gran fiesta. Del pueblo. Paloma, y me imagino que será horrible, ¿no? Porque hay personas en la calle hasta las 7, hasta las 8 de la mañana disfrutando del carnaval, que no se quieren ir de la calle, y será muchas veces para los trabajadores del Ayuntamiento de Cádiz, algunas veces casi imposible, ¿no? Barrer y limpiar con estas personas que no se quieren marchar de la calle a esas horas tan tempranas, ¿no? Tan tempranas o tan tardías, según cómo se mire, ¿no? Según cómo se mire. Por eso hablaba de que el sábado de carnaval y el domingo de coros, ahí es, a mi entender, la fecha más crítica, porque el sábado hasta altas horas de la mañana hay gente, sobre todo en determinadas zonas como en la Plaza de España, que entonces casi tienes que estar esperando a que se animen ya a irse a su casa para poder empezar a trabajar en estas zonas, ya que a las 11, 12 de la mañana ya empiezan a llegar gente para colocarse y coger un buen sitio en los carruseles del coro. Claro. Entonces, por eso digo que es complicado, porque es muy poquito tiempo, tienes que hacer un gran refuerzo en personal y en maquinaria para en poco tiempo abarcar toda la ciudad. Obviamente, si en otras zonas como la Viña ya están desalojadas, pues comienzas por ahí, pero hay determinados
determinados puntos que son más complicados porque la gente no tiene ganas de irse todavía a su casa, ¿no? Claro, por ejemplo, las peñas que tienen que abrir por las mañanas para dar esos fritos populares, ¿no? Y que tienen que tener la plaza o la calle totalmente limpia para cuando empiece la fiesta, ¿no? Ese frito popular, pues claro, tiene que ser todo. No, no, por eso, pero que es contrarreloj, pero que cualquiera, que ese, y hablo ya del momento más crítico, que ese domingo de coros acude a las peñas, acude a la parte de la viña, o por el recorrido que de los coros y el carrusel de coros, ve que a primera hora está la ciudad perfecta. Puede haber algún sitio que haya que repasar o que no se haya podido hacer, pero vamos, de verdad que el esfuerzo que se hace ese domingo, empiezas como si no hubiera pasado nada, y luego tienes que volver a limpiar el propio trayecto del domingo de coros, porque también trae a muchísima gente que es lo que queremos, pero que son días muy complicados, la verdad. Y se necesita la colaboración de todo el mundo, ¿eh? De todos, porque esos bidones, 300 bidones de gran capacidad, que creo recordar que son de más de 300 litros de capacidad, son los grandes de naranjas. Pues ahí obviamente llevan su bolsa de plástico para que en cuanto se llenen, se retiren y vuelvan a ponerse a disposición de la gente, ¿no? Y que es verdad que plástico, vaso, lata, que no acabe en el suelo, que acabe en el bidón, pues facilita mucho el trabajo de los operarios de limpieza. Pues teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Paloma Bordón, a ver, recomendaciones para esos amigos que nos están viendo antes de despedirnos. Pues recomendaciones, el disfrutar de ese carnaval y hacerlo compatible con ser un poco respetuoso y acudir a esas cabinas que ponemos o bateres químicos distribuidos por la ciudad, y colaborar en que cuanto todo lo que se pueda recepcionar esos contenedores, pues que no acaben en el suelo, que mantengamos la ciudad limpia, sobre todo en estas fechas en las que Cádiz es todo un referente en nuestro carnaval. Verdad que sí. Pues felices carnavales, Paloma. Igualmente para todos. ¿Le gustan los carnavales, Paloma? Sí, 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 claro que sí. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿No? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿El coro, la comparsa, la chirigota, el cuarteto? Cuéntenos. A mí los coros me gustan mucho, ¿sí? La verdad que sí. Sí. Me parece impresionante ese juego de voces, la verdad que me gusta mucho. También lo disfruta trabajando, ¿no? También, pero está mal. Pues que lo disfrute. Igualmente, gracias. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Hemos renovado y adaptado toda la flota de autobuses urbanos con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Concurso de carnaval más importante. En la televisión local más vista de Andalucía. El 4 de febrero. El Falla levanta el telón. Concurso de agrupaciones de carnaval. Todos los días en Onda Cádiz. En el corazón. ¡Ay!
madrugada, como me huele el sol, mi calle, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaita. Diario de Cádiz, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, nos preocupamos de las personas. Más de 600 mayores gaditanos practican deporte gratuito gracias a nuestro programa del Club de la Salud con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Advertí, mi amor, que de seguir así tú y yo, más que palabras, tendríamos más que palabras para arreglar la situación. Mira que te lo hice el corazón, que con esa manera no me hago cargo ya de mis actos, y es que por lo visto para ti ya no tengo autoridad. Pues nada más tú lo has querido, ya te avisé y ahora te digo. Que estás encadenado ya mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mis ganas y en mi ser. Que esto es una locura, bendita locura, que recorre cada poro de mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mis ganas y en mi ser. Cansé de decirte que las manitas quietas quedan al pan, y tú venga a poner de sugerente, haciendo caso omiso a mi voluntad. Y es que para ti ya no tengo autoridad, pues nada más tú lo has querido. Ya te avisé y ahora te digo: estás encadenado ya mi piel, que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mis ganas y en mi ser. Nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que esto es una locura, bendita locura, que recorre cada poro de mi piel. Que no me digas nada, que no hay nada más que hacer. Que vives enredado en mi gana y en mi ser. Que esto es una locura, bendita locura, que me hace renacer. Llueve, 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 qué pena llueve. Llueve, 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 no se puede salir. Llueve, 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 vaya su llueve. Llueve y esta noche no te libras de mí. Si tú quieres ser feliz y vivir con alegría, escucha Manoli Lemus en Onda Cádiz todos los días. Escucha su sentimiento y orgullo de gaditana. Escucha Manoli Lemus en Onda Cádiz por las mañanas. Thank you.
Las 12 de la mañana, 16 minutos, y como también cada miércoles es tiempo para la universidad. Hoy no puede estar con nosotros Isabel Morales, la directora de Actividades Culturales de la UCA, pero sí está Susana Gil Reboleño, que es técnica de comunicación para el Bicentenario de la Universidad de Cádiz. Susana, muy buenos días. Buenos días, Manoli. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. Muchas cosas, mucha carpeta, muchos proyectos, muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pues coméntanos, ¿tenemos muchas cosas durante estos días en la UCA? Pues la verdad que sí, que es una semana especialmente cargada de eventos y bueno, mira, esta noche, por ejemplo, sí. Vamos a tener un concierto de un grupo norteamericano, DeLorean, ¿vale?, en el ciclo de Campus Rock de la Universidad de Cádiz, y como siempre será en el Aulario La Bomba. Uh-huh. El concierto será a las 9 de la noche y el precio bastante asequible. Será a 6 euros y a 3 euros para la comunidad universitaria. Estupendo. 6 euros y 3 euros esta noche en el Aulario de la Bomba a las 9. Exactamente. ¿Quién es este grupo? Mira, este grupo, DeLorean, es una banda norteamericana que comenzó en 1999. Han sacado dos discos. Y bueno, el último disco ha salido hace poco, este año, en 2011, de Unface It. Y bueno, es un disco excepcional donde mezclan multitud de estilos como rock, folk, country, jazz, soul e incluso música celta. Es un concierto que, bueno, animo a todos los que nos están escuchando a que vengan porque lo van a disfrutar seguro. 6 euros y 3 euros para la comunidad universitaria. Uh-huh. En el Paseo Carlos III esta noche a las 9. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues mira, podríamos hablar también de otro evento que tenemos hoy, que es el ciclo de ópera Oberta, que es un ciclo uh-huh. que tiene la Universidad de Cádiz en convenio con el Teatro del Liceo de Barcelona. Este ciclo comenzó hace muy poco, el año pasado, en noviembre, y esta tarde, estrena la segunda ópera que se va a emitir. ¿Es a través de Internet? Exactamente. Uh-huh. Esto se hace a través de Internet. Las óperas se estrenan allí en el Teatro del Liceo de Barcelona, aunque esta en concreto viene desde el Teatro Real de Madrid. Uh-huh. Y bueno, vamos a poder disfrutar de una obra del autor Christoph Willibald, del siglo XVIII. Y bueno, la ópera se llama Ifigenie en Tauride. Así que todos aquellos que se quieran acercar también, amantes de la música clásica, a partir de las 7:30 de la tarde, también en el Aulario La Bomba, podrán disfrutar de esta ópera. Desde casa, cada uno de nosotros, a través de Internet, también podemos verla y disfrutarla. Se emite solamente a través de Internet, pero se va a emitir allí en la sala de teledocencia. En el Aulario de La Bomba. De La Bomba también, el Paseo Carlos III, ¿no? Exactamente. A las 7:30 hay una clase previa donde se introduce al autor de la ópera, la obra, la época histórica y demás, y luego a las 8 de la tarde ya se emite la ópera. Claro, porque no es solamente ver esa joya como es la ópera, que muchas personas no entienden, pero si se la explican, como siempre normalmente suele ocurrir, claro, en esta ópera Oberta, ¿no? Uh-huh. Pues la entendemos mucho mejor esa belleza, ¿no?, de la ópera. Exactamente. Pues estupendo. Tenemos rock, tenemos ópera, ¿qué más? Mira, también me gustaría recordar la parte de cine. Sí. ¿Vale? El ciclo de Campus Cinema Alcances mañana va a proyectar la película Poesía, que es una película del director Chan Dong-lee, de Corea del Sur, una película que se estrenó el año pasado, en 2010, y que ha ganado el premio al mejor guión en el Festival de Cannes. Uh-huh. Es una joya esta película. Poesía se llama. Poesía, exactamente. Esta se va a proyectar mañana en el Multicines El Centro de Cádiz. En el Palillero. Exactamente, en la Plaza del Palillero. Y hay... puedes ir a verla a las 5 de la tarde, 7:30 o 10 de la noche. ¿Vale? El precio también es bastante asequible, son 3 euros y la comunidad universitaria 1,50 euros. Pues estupendo. Poesía y un premio muy importante en el Festival de Cannes. Bueno, uh-huh. pues ¿qué más cosas tenemos? Mira, también hablarte de la parte de los módulos de arte flamenco que está ofreciendo la Universidad de Cádiz, ¿vale? El aula de flamenco ahora mismo va a estrenar el primer módulo, que es Geografía del Flamenco, muy interesante, un curso donde se va a ofrecer una perspectiva diferente del flamenco desde el punto de vista del territorio, ¿no? La geografía del flamenco.
y empieza esta tarde también. Hoy es el último día para apuntarse, recuerdo, todavía están a tiempo las personas que estén interesadas. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que entrar en la web de la Universidad de Cádiz. Vamos a recordarla. Mira, es www. Vamos a apuntarla. www.uca.es. Exactamente. A través de la web de la Universidad de Cádiz está la aplicación CELAMA, que es la aplicación que tiene la universidad para que todas las personas se inscriban en los cursos y a través de ahí pues leer toda la información que necesiten sobre cada curso al que quieran acceder. ¿Y este en concreto del arte flamenco, del aula de flamenco, está abierto para cualquier persona? ¿Tiene que ser universitario? No. ¿Hasta cierta edad? Cuéntanos un poquito. Pues esto está abierto para cualquier persona que quiera acercarse. ¿Sí? ¿Y qué cuesta? Este en concreto, ahí me has pillado ahora mismo. Pues no importa, entramos en esa página web y lo miramos. Estupendo, y para conocer. Hay otros módulos también muy interesantes, sí, que se van a hacer en el campus de Algeciras, porque este es en el campus de Cádiz, ¿vale? Uh-huh. El de Geografía del Flamenco. Hay otro en el campus de Algeciras, que es un curso avanzado de baile flamenco, ¿vale? Este, las personas pueden inscribirse en él, tienen tiempo hasta el 2 de marzo. Hasta el 12 de marzo, bueno, o sea, dentro de un este mes, todavía exacto, queda. ¿No? Y otro que hay en el campus de Jerez, que es sobre el flamenco en la edad contemporánea, ¿de acuerdo? Es un poco para informar así de todo lo que se está haciendo. Y todos se pueden meter en la misma página web de la UCA, ¿no? En esa página web tiene toda la información. www.uca.es en la aplicación CELAMA. CELAMA. Venga, pues, ¿qué más cositas? El flamenco, que tenemos que saber tanto de nuestras raíces, ¿verdad? Pues sí, la universidad está ahí con el flamenco apoyándolo a través también de otro programa, Flamenco en Red, que tuvo bastante éxito el año pasado y este año se ha vuelto a repetir. Y hay dos modalidades, está flamenco en red básico y flamenco en red avanzado, que este superior, perdón. Este módulo sí implicaría la asistencia. El flamenco en red básico se puede seguir desde casa, desde tu ordenador de tu casa lo puedes seguir perfectamente. Vamos a recordar en qué consistía este flamenco en red. Flamenco en red es un ciclo que dura 20 horas. Y a lo largo del tiempo, ¿no? No son 20 horas seguidas, van siendo unas citas semanales, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo cada semana? Se compone de conferencias, depende, porque hay semanas en las que hay más actos y otras en las que no hay tantos. Entonces, por ejemplo, te podría explicar que se compone de conferencias de 6 conferencias de aproximadamente 40 minutos a cargo de especialistas en la materia. Este año vendrán, por ejemplo, Francisco Perujo, Marta Carrasco, Fermín Lobatón, Faustino Núñez. Primeras figuras, ¿eh? Personas con muchísima experiencia y bueno, con mucho conocimiento. Una cosa importante, y todo a través de internet, tranquilamente desde casa. Podemos ver esas conferencias. Exactamente. Qué fabuloso. Para poder seguirlo hay que inscribirse previamente. ¿Vale? Al mismo sitio. Al mismo sitio, exactamente. Uh-huh. Entrando en CELAMA, accedes de la Universidad de Cádiz, accedes a toda la información de toda la oferta de cursos y seminarios y congresos que ofrece la universidad. También hay que pagar un dinero, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Los precios ya los podrán conocer ahí. Ahí en esa página. Bueno, el básico es para las personas que no saben absolutamente nada, ¿no? La diferencia está en que el básico se puede seguir desde casa y el flamenco en red superior exige una asistencia. Presencial. Exactamente, es presencial. Pues estupendo. Pero el programa es el mismo, ¿vale? Se completa, aparte de las conferencias, como te he explicado, hay un curso progresivo que está impartido por Faustino Núñez. Hay unas presencias flamencas que se invita a destacados artistas del flamenco y se les hace entrevistas y ellos pues expresan todo su arte. Y luego aparte hay una serie de talleres también relacionados todos, claro, con el mundo del flamenco, que van a ser impartidos, por ejemplo, por Mónica Bellido, Faustino Núñez también y José María Castaño. Pues estupendo, tenemos también flamenco, ¿y qué otras cosas? Mira, también me gustaría recordarle al público un concurso que ha lanzado la Universidad de Cádiz, y la convocatoria además acaba dentro de poquito, el 11 de febrero,
Este concurso se llama 12 ideas, UCA para el 12. Está relacionado con el tema de la conmemoración de los bicentenarios de las Cortes y de la Constitución de Cádiz. Entonces, a través de este concurso, la Universidad de Cádiz pretende captar ideas originales que contribuyan a que la universidad sea parte activa en las conmemoraciones de dichos bicentenarios, ¿no? Entonces, bueno, cualquier persona, siempre que esté ligada a la comunidad universitaria, puede participar. O sea, esto está destinado a la participación de estudiantes, personal docente, personal de administración, estudiantes de aulas mayores, de aulas de mayores, perdón, estudiantes Erasmus incluso. Y bueno, lo que se pretende es captar 12 ideas interesantes para que la Universidad de Cádiz las desarrolle de cara a la conmemoración de los bicentenarios. El bicentenario. ¿Qué te iba a decir, Susana? Que estén ligadas actualmente y también que hayan estado ligadas en algún año, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Y habéis recibido muchas ideas con motivo de este concurso? Sí, algunas se están recibiendo ya, sobre todo porque el plazo acaba el 11 de febrero, como te digo, y bueno, que ya quedan poquitos días. Uh-huh. Recordarte también que va a haber 12 premios a las 12 ideas más originales de 300 euros cada uno. ¿Cuántos premios? 12 premios. Igual que las ideas, ¿no? Exactamente. 12 ideas UCA para el 12. Y hay que recordar que no es solamente ideas sobre teatro, sino puede ser de teatro, de poesía, de narración, de música, de cualquier idea. Se trata de ideas sobre actividades para desarrollar de cara a la conmemoración de los bicentenarios. Que estén relacionadas con los bicentenarios. Actividades para la generación de contenidos, ¿no?, sobre esta temática. Pues estupendo. Sí. Se tiene que dar prisa porque termina el plazo la semana que viene, el día 11 de febrero. La semana que viene ya no podemos recordarlo, así que ténganlo presente, que no se vaya el tiempo, porque es muy importante para celebrar esa conmemoración tan importante como se merece, esos 200 años de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de 1812. Exactamente. ¿Y qué más cositas? Pues mira, relacionado con, ya que estamos hablando del 12 y de los bicentenarios, también quería recordar la celebración del congreso, de un congreso muy importante que se va a celebrar en el Aulario de la Bomba de la Universidad de Cádiz, que es el Congreso Andalucía y la Constitución de 1812. Uh-huh. En este congreso están además implicadas todas las universidades públicas de Andalucía, la de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y en Sevilla, Pablo de la Vide y la Pública de Sevilla. ¿Cuándo va a ser este congreso? Este congreso va a ser los días 8, 9 y 10 de febrero. ¿En la semana que viene? La semana que viene también empieza. ¿Y 10 de febrero? Y nada, recordar a los que estén interesados en participar, en asistir a este congreso, que hasta el día 8 de febrero pueden inscribirse a través de la misma web que hemos dicho antes, uh-huh, de la Universidad de Cádiz, en su aplicación de CELAMA. Pues estupendo. Una agenda bastante completita, ¿eh, Susana? Muy completa, como te dije, sí. Pues, Susana, se nos ha ido el tiempo. ¿Y el carnaval, venga, qué tal? ¿Cómo se vive por ahí, por la universidad? Bueno, el carnaval, bien, claro, con ganas también. Hay muchos aficionados al carnaval también en la universidad. Una cosa no quita la otra. Claro que sí. Claro, pues, que Susana, sí. Gil Reboleño, ¿te queda algo más que añadir antes de despedirnos? Nada, despedirnos. Hasta la próxima. Venga, pues nos vemos después de los carnavales. Estupendo. Un abrazo a Isabel, ¿eh? Venga. Hasta entonces. Hasta luego, Manoli. Déjense acompañar cada día de 11 a 2 de la tarde. Con el sentimiento de nuestra tierra, le haremos llegar la voz y el sentir de nuestra tierra y de nuestra gente. Con su programa Gente de Cádiz. Nos acompañan. Aquí estamos, esperándoles, en el 92.8, Onda Cádiz Radio. Gente de Cádiz. Escuchen, señores, tengan atención. Verán lo que pasa donde vivo yo, más allá. Thank you.
Escuchen, escuchen. Presten mucha atención, verán lo que pasaba y el porqué de muchas calles, de muchas historias, de muchas anécdotas. De aquí, de donde vivimos, de nuestra tierra. Son nuestras anécdotas. Es nuestra historia, que cada día los vientos del pasado nos lo traen a nuestra sintonía. Hoy vamos a hablar de la calle Eduardo Dato, más conocida por la calle Novena, que debe su nombre a la advocación de una virgen, de la Virgen del Silencio, una virgen madrileña. Mucha atención. La calle Eduardo Dato, en el año 1600, se llamó alternativamente del Tronco y de la Yedra, habiéndose levantado en uno de sus laterales, allá por 1608, el primer corral de comedias que hubo aquí en Cádiz, en nuestra ciudad, y era conocido luego por Teatro Principal. Cambióse el nombre de esta calle por el de Novena, debido a que los cómicos tuvieron por patrona o abogada a Nuestra Señora de la Novena, cuyo origen dista muy curiosa historia madrileña. En 1855 se le puso a esta corta calle el rótulo de Lope de Vega, y al año siguiente volvió a tener el nombre anterior debido al movimiento escénico habido en el teatro principal, por lo que luego se denominó a la misma calle de Julián Romea, que era un famoso actor y autor, lo que se llevó a cabo a principios de 1873 para, a finales del mismo año, volver a llamarse de la Novena. Un poco más tarde, en 1888, tomó el nombre del ilustre general de la Armada, don Joaquín María Aranda, y últimamente la rotularon Eduardo Dato en honor a aquel malogrado ministro de Trabajo, que en premio a las mejoras sociales llevadas a cabo por él, la jornada de trabajo de 8 horas sobre todo, fue asesinado en Madrid el 8 de marzo de 1921. En cuanto a lo de notable que ha tenido la calle de la Novena, aparte del ya citado Teatro Principal, durante algún tiempo administrado por los hermanos de San Juan de Dios, recordemos el renombrado Café Riche, punto de parada de la gente de teatro, de la gente bohemia, de actores, autores, escenógrafos, músicos. Tampoco podemos olvidar la fábrica de guantes de Castro Hermanos, la acreditada sastrería de don Salvador Tello de Meneses, la vistosa y bien surtida abaniquería de los señores Colomina y el no menos concurrido Café Nacional, entre otros comercios, sin omitir tampoco la suntuosa casa de don Agustín Blázquez, marcada con los números 2 y 4, ni la administración de loterías de don Manuel Bueno. En fin, referente al título de Novena que llevó esta calle, o pasadizo del Palillero a la calle Ancha, es curioso referir que en Madrid existió la cofradía de Nuestra Señora de la Novena, que tuvo su principio en un cuadro que mandó pintar el caballero florentino don Carlos Belluti en 1615, y cuyo cuadro representaba a la Virgen María bajo la advocación del Silencio, por su actitud de estar imponiéndolo con un dedo sobre los labios. Pintado el lienzo, se puso luego en una hornacina en la calle de León, esquina a la de Santa María, que era el domicilio del pintor, del señor Belluti. Por distintas circunstancias, se quitó y se puso dicho cuadro en su pristino lugar, pero lo importante de saber es lo que vamos a contar ahora. Repuesta en su hornacina la citada imagen de la Virgen, la actriz Catalina Flores, que entonces residía en Madrid con sus dos hijas Fernanda y Ana, también dedicadas al teatro, fue víctima de una cruel enfermedad que la tenía paralizada e imposibilitada para todo, viéndose precisada a andar con muletas.
Desesperanzada ya del todo y de todo remedio humano, recurrió a la poderosa intercesión de aquella Virgen del Silencio de la calle León, en una de cuyas casas falleciera don Miguel de Cervantes, prometiéndole hacer una novena en la que suplicara la aliviase de sus males. ¿Y cuál no sería su asombro y el de todos sus conocidos cuando el noveno día de rezos sintióse la creyente actriz tan súbitamente curada que, arrojando sus muletas, testigos asimismo del palmario milagro logrado, sollozando de alegría, salió gritando por la calle: ¡Milagro, milagro! ¡La Virgen del Silencio me ha sanado! Y fue el fruto de aquella novena que cambió la advocación de la imagen, llamándose desde entonces de la novena y rompiéndose el anterior silencio por las clamorosas demostraciones de asombro y fe de tanta gente, que ello dio lugar a la fundación de la cofradía de Nuestra Señora de la Novena y que los cómicos la proclamasen su abogada o patrona. La fiesta de esta Virgen se celebra el 6 de agosto, estando costeada por el producto de dos comedias de los corrales de la corte. Y no fue ese el único milagro debido a aquella imagen de la novena. Llegó a tanto su renombre que hasta los cómicos que vinieron a Cádiz dieron lugar a que la antigua calle del Tronco se conociese hasta 1855 con el nombre de su madrileñísima patrona, nombre que, como otros, es por el que la conocen muchas personas que no se acostumbran a otra denominación. Y a tenor de aquel teatro principal de nuestra tierra, de Cádiz, recordamos una anécdota. Existía por entonces, el año 1890, en nuestra ciudad, un personaje popularísimo llamado José Jiménez Cañañi, quien era muy notable por su cefalopía, es decir, que el pobre tenía una cabeza descomunal. Y representándose en el teatro principal una comedia en la que aparecía un matrimonio y la suegra, madre de la esposa, habiendo un gran desorden y disgusto en toda la corta familia, al decirle con mucho énfasis la suegra a su yerno: «Mira, Arturo, aquí lo que hace falta es una persona que piense, una persona con cabeza, con mucha cabeza». Y salta uno del público y grita: «Pues llame usted a Cañañi». Y no hay que decir lo que se armó en el teatro con aquella insinuación de aquel espectador. De la crisis, nos preocupamos de las personas. Hemos puesto en marcha el programa Música Joven en Vivo con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. El Cano de Cádiz, distribuidor de pescados y mariscos para toda Andalucía. Lo más fresco del mar para nuestros clientes. Disponemos de servicio a domicilio, fresco, de la lonja a su paladar. Haga sus pedidos al 651-992-552. Pescado y marisco, El Cano de Cádiz. Ven a vernos. Los grandes eventos, bodas, cenas y la posibilidad de continuar con los servicios de una discoteca sin tener que moverte de Cádiz. Instalaciones totalmente acondicionadas con cocina propia y capacidad para más de 300 invitados. Descubre todas las posibilidades que te ofrecemos. Discoteca Holiday. Visítanos. Ahora María es auxiliar de jardín de infancia. Lucía es auxiliar de ayuda a domicilio. Ana ha conseguido ser secretaria.
Si quieres, puedes conseguirlo con nuestros cursos oficiales a distancia, válidos en bolsas y oposiciones. Porque en Carpe Diem sabemos que tu formación es tu futuro. Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz. El Cantábrico. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo pabellón deportivo de Mirandilla con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Cádiz en Radio 92.8 FM. Estamos disfrutando de esta magnífica mañana del miércoles 2 de febrero. Estamos esperando y está a punto de entrar aquí en estos estudios a nuestros podólogos Susana y Raúl Valiente. Nos va a hablar de cómo cuidar nuestros pies para que no nos duela el alma, señoras y señores. Pero mientras que les esperamos, ¿qué tal si escuchamos esta maravillosa voz? ¿Saben cómo se llama? Ronald Hisley. For his bed, nothing seems to fit. No, the raindrops keep falling on my head. They keep falling. Whoa, so I just did me some talking to the sun, talking to the sun. Oh, and I said I didn't like the way he got things done. Oh, sleeping on the job. No, those raindrops keep falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. All those blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long, y'all, till hell steps up to greet me. Oh yeah, steps up to greet me. Oh yeah, oh yeah. Raindrops keep falling on my head. Yeah, yeah. That doesn't mean my eyes soon be turning red. Crying's not for me. No, I'm never gonna stop this rain by complaining, because I'm free. Nothing's worse. I'm free. Oh, yes, I'm free. Look at me. Oh, oh.
I'm falling on my head. Sintoniza ya Onda Cádiz, que te espera Manoli Lemos. Por la tele, por internet o por la radio estaremos. Conocerás mucha gente, sabrás de un montón de temas. Y olvídate por un rato de los disgustos y de los problemas. Y la canción que nos ha puesto nuestro control. A ver. Estoy sintiendo tu perfume embriagado. El padrino, ¿cómo tendría los pies? Susana y Raúl Valiente, buenos días. ¡Qué miedo! Padrino, buenos días. Bueno, no me gustaría ser el podólogo del padrino, la vamos. La mafia, el podólogo del padrino tendría que estar asustado. Sí, ¿por qué? Porque el fallo... te cortaba la cabeza. Caput, como decían. Verdad, pues señoras y señores, como cada miércoles también, ya nos vamos de vacaciones, pero tenemos que tener, bueno, de vacaciones quien se vaya, eso. Nos vamos de carnaval, que también irse a disfrutar, ¿no? Vamos a cuidar los pies y hoy vamos a hablar de varios temas, de nuestros mayores, pero no de los diabéticos, porque no porque se sea mayor. Tenemos porque sea diabético, claro. Que sea diabético, ¿no? Los mayores tienen que tener un cuidado más muy especial en los pies, más que cualquier persona de otra edad, ¿verdad? Sí, porque, bueno, pues como ley de vida que es, con la edad va deteriorándose todo el organismo y también se deteriora el sistema circulatorio y afecta principalmente también a los pies, porque llega más despacito la sangre, el riego es más escaso, entonces deben de tener mucho cuidado, que es muy típico a los mayores, de que el nieto le corte las uñas, de que tienes un callito aquí, yo te doy con la uña, o ellos mismos cuando salen del baño. Entonces un pie, entre comillas, un pie de riesgo, porque hay que cuidarlo y que no se lo toqueten. Con la edad suele haber más deformidades en los pies, más riesgo de que haya callosidades y dureza, entonces deben de estar bien cuidados los pies. Los otros días recibimos un mensaje, un correo, ¿sí?, de una persona diciendo que muchas veces le dolía el talón del pie, sí, el talón, y era por la dureza. Hombre, eso es una... Y por las grietas que le formaba a esa persona. Eso es una patología que es más común. ¿Eso por qué se forma? Las grietas y... La grieta y esa dureza. Principalmente es por el tipo de calzado, ¿no? El calzado descubierto o destalonado, ¿no? El talón que queda ahí al aire. Uh-huh. La zapatilla está por casa. Pero sobre todo esa la patología... Las sandalias sobre todo en verano es cuando aumenta esa patología. Y principalmente es por eso, porque el filito del zapato... raro es el pie que va justo por dentro del zapato, sino vamos andando, nos va dando el taloncito por el filo, que si era por este filo, que si era por el otro. Entonces, vamos. ¿En invierno no tenemos dureza? Menos. ¿Ni grieta? Menos, pero está la zapatilla, está por casa. O sea, también esas zapatillas también te pueden ocasionar que se forme la dureza. La dureza se pone bastante gordita y por la tensión, pues se rompe y es cuando se hace la grieta, que es cuando es más doloroso. Ya sabemos que yendo al podólogo no lo soluciona todo y nos deja los pies, los pies de bebé, no deja. Pero nosotros, ¿qué cuidados tenemos que tener diario para prevenir que nos pueda salir esa dureza, que nos puedan salir esas grietas que según dicen duelen tantísimo? Claro, ¿no? Mucha hidratación, por ejemplo, tema de las grietas. Yo siempre le digo a los pacientes, esto es como la tierra cuando tú no la riegas. Se abre, se resquebraja, pues con la piel pasa igual. La piel necesita un aporte continuo de hidratación y entonces mucha cremita, cuidar la zapatilla que nos ponemos. Hay personas que llevan arrastrando la grieta desde el verano, porque son unos talones realmente que están mal, que tienen una gran dureza y una grieta, y entonces por mucha crema que se pongan, esa dureza es piel muerta. Pero una cosita, Susana, estas cosas que venden en la farmacia, que son como con, ¿qué es, lima? Como unas limitas, sí. Lima, para pasarla por el talón. No está mal, lo que pasa que... ¿Y cuánto tiempo es buena?
Pues mira, hay personas que tienen el hábito de hacérselo una vez a la semana. Ya depende también de cada uno. Después de la ducha. Siempre que no te lastimes, claro. Porque después de la ducha te pasa como esa especie de lima. Sí, que está limando, como una lima. Como rayándote la dureza que te sobra, ¿no? Mm. Con mucho cuidadito para no lastimarse. Y es una forma de cuidar, entre comillas. Pero claro, el que tenga una dureza muy gorda, y es que realmente las hay, que digo yo, Dios, parece, yo digo, los pies del elefante, sí, porque sí. Se ve ahí ese talón como en tono gris ahí y las grietas, y realmente tú quitas toda esa dureza y después se queda el talón pelado, no hay ni una grieta. Sí. Entonces, esa persona ni lima, ni crema, ni nada, porque lo primero que tiene es que sanearlo entero, porque claro, todo eso, pero, es piel muerta que no penetra ni la crema. Pero si tiene la constancia de hacerlo de siempre, nunca se le pondrá de esta manera. Claro, que claro, dices, ¿no? Claro. Pero eso, ese problema, la constancia de mantenerlo y eso es lo importante. De limársele y luego ponerse una buena leche hidratante, ¿no? Una crema buena, crema hidratante, ¿no? Que tenga urea, que es lo más hidratante que urea. Hay. Urea, un porcentaje de urea. Y eso va bien. Otras veces los talones se endurecen por la forma de andar, lo que hemos hablado otras veces, que vuelcan a lo mejor el talón, vuelcan el pie y van dando con el borde, casi siempre es el borde interno del talón el que aparece ahí esa durecita porque lo vuelcan más de la cuenta. Entonces ya ahí pues también se puede tratar con las plantillas y siempre la hidratación, el zapato adecuado, eso es importante. Caminar descalza por la casa, por la arena. ¿Es bueno? Sí, yo digo que sí. Yo digo que por la descalza por casa, bueno, vale, al que no le duelan los pies, y por la arena pues es como todo. Mientras que tú andes por la arena y vayas cómoda, bien. Ahora, si vas andando por la arena y vas incómoda, vas sintiendo cómo se te van agarrotando los músculos, pues no. Porque a lo mejor tienes una patología y el andar por la arena, aunque sea la arena mojada y esté más dura, siempre es más blando que el suelo, entonces puede que acentúe más la patología. Sí, pero qué bien te hace a ti si no tienes ninguna dolencia en los pies el sentir la arena mojada, dura o seca en tu pie, y en tu piel. Nada más que con los estímulos y la musculatura que... El tener que forzar al pie para que ponga el puente, ¿no? Claro. Es que nuestra musculatura está un poco, la de los pies está un poco atrofiada, porque lo metemos en el zapato, que es encorsetado, apretado. Entonces ahí los músculos no se mueven. Están acostumbrados a hacer nada más que este movimiento. Vamos haciendo el movimiento, pero las torsiones... Y ahí movemos los dedos, movemos todo, ¿no? Incluso estiramos el pie, ¿no? Como queramos. Muy bueno, es muy incluso bueno. Algunas personas, ¿verdad? Dice que les sirve como defoliante. Le desaparecen las durezas en verano, porque dice, es que con la arena de la playa yo camino mucho y la misma arena le sirve como las exfoliantes, ¿no? Que tienen los granitos, pues le sirve de... De quitar las impurezas, ¿no? Sí. Claro. Y luego el pasear por la orilla, por el agüita, ¿no? El agüita. Por la orilla, ¿eso también hace bien al pie? Sobre todo para la circulación de las piernas, esa agua fresquita, estas olitas que tenemos aquí, que nos van dando. Recomendamos andar por el agua, pero lo suyo sería muy bueno para la circulación que el agüita te llegara un poquito más para abajito de las rodillas, no solo en los tobillos, no lo típico de andar por la orilla. ¿Con la pantorrilla? Con la pantorrilla. Si tú puedes hacer eso es magnífico. Además es un ejercicio, porque tienes que levantar y más el chaporreo del agua, ¿no? Mientras el que vas andando, el ruidito. Eso es bueno para todo. Y el frescor del agua, qué bueno. Para los me pies, encanta. Para pero, la claro, mente. Después hay que hacer un poquito de el punto medio, está la virtud, ¿no? Dice, a ver. ¿No? Llega el invierno y cogemos estos braseros, estas mesitas de camilla, que y metemos está tan los calientita, pies, y no apetece tanto. Y todo lo que hemos hecho en el verano de contraer las venas, digamos, de las piernas, de trabajarlas. Con el fresquito. Con el fresquito, todo se va al garete. Porque empezamos ahí a meter las piernas, eso se empieza a dilatar, las piernas se hinchan, los pies se hinchan, o sea que todo ese trabajo lo cargamos, yo creo que en vez de noviembre, diciembre, está todo el trabajo hecho a perder. Oye, entonces en tiempos de nuestras abuelas que metían las piernas debajo de la mesa camilla y el brasero, pues así estaría. ¿Había más enfermedades antes que o ahora? Ya eso, pero yo sí recuerdo más piernas hinchadas, ¿no? Y siempre con las piernas hinchadas. Las rodillas, las piernas calentitas cuando salías de... Nadie se quería mover de la mesa camilla. Claro, claro. Nadie. Cerraba la puerta. Y antes las abuelas no iban a la playa, o sea que las pobres tendrían la circulación. Sí. ¿Verdad? Que antes no iban a la playa porque no se podían poner en bañador, ¿no? Por lo menos yo recuerdo eso de mi abuela. Me imagino que tendrían la circulación fatal. No sé, porque hay tantos abuelos que yo los veo y digo, esta gente, ¿qué han comido, Dios mío? Vestida así iba, ¿no?
A la playa, sí, claro, remangadita. Mi abuelo con el pantalón. Y por la orilla, con la, por la orilla, el vestido remangado, ¿no? Llamando a los niños. Ay, qué, qué cosa. Sí. Cómo han cambiado los tiempos. Gracias a Dios. Afortunadamente. Gracias, bueno, a Dios. Y esos niños, ahora estamos hablando del pie, han descubierto, sí, el aire libre, el agua, la arena, el sol. Y esos niños que no se quitan los tenis ni para dormir, ¿eso es bueno? No, no. ¿Qué va a ser bueno esto, Manoli? Eso como si tú te, no te quitas los tacones, pana. Eso no es bueno. No me los quité en un tiempo, pana. No, ya. Así dormir. Estoy ahora. Pues así van a estar los niños. No, bueno, porque no traes. Primero que se meten en unos armatostes, los zapatones estos que llevan, que son... Yo los cojo y muchas veces por curiosidad y pesan y un poco. Que pesa, ¿verdad? Para levantar. Y así más los niños. Así como de Frankenstein, ¿verdad? Esto sí, gordo, sí, con doble, sí, suela. O sea, los niños, se ven los niños que están lentos, ¿no? Los, sí, niños, sí, de un día ven... Van pa' guato, perdidos. Como pasa. El niño pasa y van pasando. No se abrochan los cordones, tampoco. Entonces el pie va... Pues, los pantalones más, caídos. Los pantalones caídos, no se abrochan. Bueno, los cordones tardan más que algunas personas mayores en ponerse los zapatos, porque los cordones llevan un calcetín por dentro, si alguno le mete un calcetín. Es una historia. Primero eso, que pesan mucho. ¿Cómo? Sí, sí, para que la lengüeta quede hacia afuera. O sea, eso tiene un una ¿un calcetín historia. Aparte del sí, que un calcetín puesto. Liado. Como tú cuando coges un calcetín que está liado, vamos, que tú... Ah, tú metes el pie y aparte de meter el pie ya con su eso, calcetín... se ponen en el empeine, un calcetín aparte... Un calcetín reliado en el empeine. Para que se vea la lengüeta. Ay, oh, qué bonito. Porque la lengüeta pone... Bam, qué bonito. Bam, bam, precioso. Tú después de haber atendido al niño, ve que se hace esas cosas en los pies y le dice, chiquillo, ¿cómo no va a tener los pies malamente? ¿Y eso qué le provoca? Pues sobre en todo, la forma de andar y en las enfermedades futuras. Primero que más desgaste muscular, o sea, gastan más además energía. Como puede andar, ¿no? Exactamente, un poco es que no pueden andar bien. Y después el resto... ¿Y el calcetín no se le va moviendo y se le va saliendo? Eso es una historia que nada más que lo entienden. Una incógnita. Una incógnita. Ellos. Pero sobre todo el problema fundamental es la transpiración. Claro. Ahí, aparte de ser el grosor del zapato, los calcetines estos que hemos hablado... Y encima, pues, la edad que están, que son muy... de sudar mucho, pues tenemos el pie cocido. El pie sale blanquecino, sale con problemas de hongo, problemas de sudoración y problemas de olor. Que es el principal problema o motivo de consulta de las madres, padres o familiares que viven con estas criaturas que están con los zapatos. ¿Qué tendrían que hacer, Sonia? ¿Cambiarse más a menudo de tenis? Claro. ¿Al día? Porque todo el día, con el mismo tenis puesto... Más el calcetín. Y hoy, mañana y pasado con el mismo. Claro. Que no se ventile bien, ¿no? Efectivamente. Que esté todo el santo día, las 24 horas, sudando el pie en el mismo zapato, en el mismo claro. tenis, ¿no? Y sobre todo también que no utilicen ese tenis para todo. Con ese mismo tenis juegan al fútbol, juegan al baloncesto, van al colegio. Para cada cosa un para zapato. Todo. Y hombre, de vez en cuando ponerse un zapatito, pues tampoco les vendría mal. Las madres están siempre, hay que ver este niño no se pone un zapato, porque claro, van con el tenis, van a sus anchas, que después cuando se ponen un zapato, pues les molesta por todos lados. Claro, como nos pasa a nosotros cuando llega el invierno o el otoño, ¿no? Después de tener el pie en verano a sus libre. Anchas, claro. Nos cuesta más trabajo calzarnos el zapato cerrado, pues estos niños igual. Sobre todo lo que más ocasiona es eso, problemas de sudoración. Y después eso que... Y problemas de convivencia con la familia. Vale. Y problemas de olor corporal también. De olor corporal. El olor corporal, vamos a recordar cuáles son los trucos que podemos hacer para que nuestro hijo, a nuestro marido, a nuestra mujer no le huela nosotros, los pies. Nosotros, claro. Los podólogos. Lo primero, materiales sintéticos, nada. Todo piel. Que sea natural, piel, la piel del zapato y calcetines de hilo, de algodón y nada más. O sea, las medias, estas sintéticas de nylon, fuera. Eso... Olor, seguro. Y cuando se duche el niño, la niña, el señor o la señora, que se eche unos polvitos, ¿no? Exactamente, secarse muy bien, muy bien, muy bien, muy bien el pie, entre eso. Los deditos, muy bien, e incluso un poquito con el secador, cuando tenemos problemas más de exceso de sudoración, un poquito con el secador. Para con que aire, no haya frío. Nada, aire frío. Y después unos polvitos preventivos. Depende de la cantidad de olor, pues se manda uno, se manda otro. Otro. Más suavecito, si es para mantenimiento, y si ya es para quitar problemas serios de olor, pues se hace un tratamiento de choque especial que hay, y listo, pero mantenimiento.
Otra pregunta que nos hacían, como lleváis mucho tiempo sin venir por aquí, estamos muy liados. El ácido bórico, nos decía también en un mensaje, en un correo, el ácido bórico que se compra en alguna farmacia y se lo pone muchas personas en los pies y le frena muy bien el olor corporal, ¿no? El olor de los pies. ¿Puede ser perjudicial usarlo en excesivo? Como todo, es igual, es ir observándolo, porque tanto se queda, o sea, restringir totalmente el sudor del pie tampoco es bueno, porque lo que haríamos sería lo contrario, sería secarlo. Entonces tampoco, porque ya empiezan a aparecer las grietas que estábamos comentando antes. Entonces es cuestión de que tú vayas observando también cómo está tu piel. Combinar con una hidratación. Sí. Aparte también en combinarlo eso, a veces después del baño un poquito de hidratación, que tú no te vas a poner calzado, por la noche o lo que sea, te pone un poquito de crema. Hay que combinarlo. No podemos ser ni todo hidratación, o sea, ni todo tampoco cortar totalmente el sudor. Porque lo que provoca es lo contrario. Se queda entre los dedos, grietecita, y puede provocar infección de hongo. Claro, que lo vayan alternando. Entonces, alternar y, bueno, sobre todo también vigilar. Hay veces hay personas que no le huelen los pies y creen que le huelen los pies. Tampoco te... A veces nos obsesionamos, ¿no? Crees que te huele y te empieza a echar cosas, O otras veces lo que pasa es que nos ponemos, vamos a meternos todo, la zapatilla con el pie mojado. Cuando sales del baño, a lo mejor no te seca, pero los pies no te los seca, te metes los pies en la zapatilla con el pie húmedo, y entonces ya lo que coges el olor. Eso se hace mucho en la playa, ¿eh? Claro, lo que coges el olor de que hay algo mojado y que se está pudriendo. En verano es la época donde más, yo digo que un zapato casi te lo carga, porque si tú te pones un zapato con el pie mojado, sería, no es una sandalia, ¿no? Sino un zapato de pie mojado. Le provoca el zapato, coge el olor seguro, te huelen los pies seguro. O cuando vas en natación y tienes prisa y te vas ahí y no te entretienen agacharte, en secarte bien el pie y los dedos, entre medio de los dedos, ¿no? Y te pones el zapato, el calcetín corriendo con el pie casi húmedo, uy, eso qué peligroso, ¿verdad? Claro, claro, entre otras cosas porque la piel también sufre, la piel del pie sufre. Porque con la humedad, pues ya lo que hemos comentado, aparecen los hongos, aparecen las grietas, las fisuritas. En fin, que nos cuidemos, que nos sequemos bien los pies. Llega el carnaval, ya está aquí, ya el viernes el concurso. Ya el viernes el concurso de las agrupaciones carnavalescas. Nuestra gente que van a cantar en ese escenario, ya empiezan a cantar a Cádiz y al mundo entero. Muchas horas de pie en las actuaciones. Luego que la mayoría de las personas que trabajan, que cantan, que nos cantan en carnaval, también trabajan en otras profesiones. Y no paran durante todo este mes de febrero y toda la semana de carnaval. ¿Qué consejo y qué métodos de relajación para los pies que tienen tanto que sufrir en estos días de carnaval? Y también a la gente que vamos a ir a la calle a verlos, a verlos cantar y a disfrutar, ¿no? Que nos paramos muchas horas delante de una agrupación, ¿no? Claro. Yo personalmente siempre intento ir con el zapato más cómodo, ¿eh? ¿Quieres ir mona? Pero al final dice, bueno, voy a ir muy guapita, pero me voy a poner este zapato porque sé que voy a estar todo el día de pie. Y eso es fundamental. Y relajarse los pies, pues hacerse masajitos con cremitas, con pomadas antiinflamatorias, estos que tienen que estar tanto tiempo de pie. Preparárselo antes, que vayan al podólogo. ¿Antes de que te empiece a doler? Claro, claro. Nosotros tenemos dos trabajadores del Falla que ya tienen su cita para antes de los carnavales. Dice, yo me lo tengo que preparar ya porque si no, después no tengo tiempo para venir y tampoco puedo estar así. Se lo preparan antes y ponerse los pies muy cómodos. Un buen calcetín, lo de siempre. Buen calcetín, buena cremita y zapato cómodo. Algo que amortigüe, suela gordita, suela de goma, porque vamos a estar muchas horas de pie. Claro. Siempre que puedas sentarte. Claro que sí, y a los que vayamos a andar por la calle, ¿verdad? Sí, porque si espera una agrupación la otra, te lleva mucho tiempo de pie. Pero todo el día de consiguen pie. Mejor los disfraces, ¿eh? Cada vez yo observo los me gusta observar el calzado que llevan y lo consiguen muy bien, porque la mayoría van con zapato deportivo, con suelas gorditas, y después le ponen su forro y su historia. Y van cómodos. Lo disfrazan el zapato porque también. Yo no me imagino un corista tantas horas ahí, preguntándolo de pie, con cordones, apretando. Claro. Sí. O en Semana Santa, ¿no? Bueno, ya es otra historia. Esa es otra cuestión que ya llegará, te quiero ya llegará. Sí, eso sí.
Bueno, pues Susana y Raúl, se nos fue el tiempo. Vamos a recordar qué teléfono es el que tenemos para llamar si tenemos alguna dolencia en nuestros pies. El 856-17-25-17. Repetimos. 856-17-25-17. ¿Y estamos en dónde? En la avenida Segunda Aguada, número 5, primero A. Pues ahí es donde tenemos que ir para solucionar ni que vayan viviendo ya para nuevos. Prepararse para los carnavales. Felices carnavales, nos vemos a la vuelta. Venga. De la crisis, nos preocupamos de las personas. Hemos puesto en marcha una red de plazas wifi con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. El concurso de carnaval más importante. En la televisión local más vista de Andalucía. El 4 de febrero, el Falla levanta el telón. Concurso de agrupaciones de carnaval, todos los días en Onda Cádiz. Contenidos y ahora más interactiva. Así es la nueva web de La Voz Digital. Entra en www.lavozdigital.es y accede a las noticias más importantes de forma rápida. Haz tus comentarios y publica tus propias noticias. Crea tu propio blog. Sigue desde tu móvil las últimas novedades en información. Comparte toda la información que quieras con quien quieras. Utiliza el servicio RSS y estarás a la última con la programación y actividades culturales que te ofrecemos. Ahora La Voz Digital tiene nuevos apartados, más multimedia que nunca. Sé activo, mójate y participa. Danos tu opinión y conoce a más gente. Tendrás tu videochat, tus noticias, fotos, foros. Lavozdigital.es te ofrece una comunidad de usuarios que podrás compartir con tus redes más conocidas, Facebook, Windows Live o Yahoo, con solo registrarte. Lavozdigital.es, más atractiva y fácil de usar. Toda la información al alcance de tu mano. Pasa la voz. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Náutico Municipal de Puntales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. De Cádiz para toda la provincia, para toda Andalucía, para el mundo entero, desde Onda Cádiz Radio, Televisión e Internet. Y este es su programa, Gente de Cádiz, para toda la gente, sea o no sea de Cádiz. Vente tú conmigo, chiquillo, chiquilla, así se llama más o menos este pedazo de cante que nos trae Miguel Poveda. Tú no te
das cuenta, compañera mía, que yo sin tus clisos no puedo vivir. Serrana, no te das pena de verme penando como un desgraciado. Ni abriera por ti la vena, contándome que siga pa' siempre a mi lado. Vente tú conmigo a vivir en paz, que yo no hice daño para este castigo que me quieres dar. Por 30 dineros no vender mi bien, ni corte y detalle la flor de un te quiero que vale por cien. Llorando te digo, vámonos los dos. Serrana del alma, vente tú conmigo. Por 30 dineros no vender mi bien, ni corte y detalle la flor de un te quiero que vale por 100. Llorando te digo, vámonos los dos. Cerra el alma, vente tú conmigo. Oh, canta Miguel Poveda con nosotros en nuestro programa Gente de Cádiz, vente tú conmigo. Love for sale, advertising your love for sale. Con Manoli conversar en las ondas de este mar. Love for sale. Nuestra gente. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron en nuestra tierra y por nuestra gente? ¿Por qué llevan nuestras calles, nuestras avenidas, sus nombres? Son nuestros gaditanos y gaditanas ilustres. Nos detenemos hoy a mirar el rótulo de otra calle gaditana. Esta lleva el nombre de Doctor Marañón. Está entre la calle Chile y Simón Bolívar. Una calle situada en la zona comprendida y conocida por Barrio del Balón o Campo del Balón, del que ya describíamos pormenores en otro programa. Al establecerse servicios facultativos en lo que se llamó Balón, tales como el policlínico, que estaba anexo al Hospital de Mora, hoy Facultad de Empresariales, se quiso honrar por la destacada labor hacia la medicina a un gran doctor, el doctor don Gregorio Marañón Posadillo. El doctor Marañón, aunque nunca tuvo cátedra, aportó a la medicina una nueva diagnosticación, la endocrinología, y por ello sintió que podía ser además psicólogo, ensayista, historiador,
Antonio Pérez, el válido de Felipe II, fue su máxima obra. Fue también tratadista de arte y hasta partícipe de la historia contemporánea española. Coadyuvó para la proclamación de la Segunda República. Y fue también uno de los más destacados intelectuales, conseguido con gran autodidactismo. Fue médico de élites y benefactor con los humildes. Estaba nostálgicamente unido a nuestra tierra, a Cádiz, en su segundo apellido, por su ascendencia de la provincia gaditana, Posadillo. Pero nació en Madrid el 19 de agosto de 1987, en cuya ciudad falleció el 27 de marzo de 1960. Y se cuenta que comentaba con gran énfasis que nunca se había presentado a oposiciones para cátedra porque creía que no había tribunal que tuviera capacidad para dictaminar el conocimiento de un examinado. Existe en Madrid el Hospital General que lleva su nombre y que está asistido con doctos facultativos. El Hospital Gregorio Marañón. Pues esta es la historia, señoras y señores, de esa calle que está entre la calle Chile y Simón Bolívar. La historia de la calle Doctor Marañón. Nos lo contó en sus libros Constantino Gutiérrez López. Les esperamos aquí, en Onda Cádiz Radio. ¿Qué dónde? Pues aquí, anótelo, que no se lo olvide, 92.8 de la frecuencia modulada. Repetimos, Onda Cádiz Radio, 92.8 de la frecuencia modulada. ¿Qué para qué? Bueno, pues vamos a estar aquí para empaparnos de las cosas que ocurren en nuestra tierra. Recorreremos juntos, si ustedes nos lo permiten, todas las mañanas, conociendo las noticias, disfrutando de consejos, reportajes, entrevistas, concursos, música, nuestras cosas, las cosas de nuestra tierra, las cosas de calle. Compartiremos cada día Onda Cádiz Radio, una radio actual, alegre, nuestra. Saborearemos con todos los sentidos todo lo que ocurre en Cádiz. Una radio risueña, con los brazos abiertos a la participación de todos ustedes, a la participación de nuestra gente, que esperamos que estén cada día aquí haciendo la radio con nosotros. Y no se olvide que lo anote, sí, sí, para que lo tenga presente. Estamos en el 92.8 de la frecuencia modulada. Onda Cádiz Radio, más nuestra, imposible. Es la 1:20 del mediodía. Faltan muy poquitos minutos para despedirnos. Vamos a intentar aprovechar este tiempo mientras esperamos a nuestro concejal de Fomento y de Nuevas Tecnologías y de Turismo, Bruno García. Hoy es miércoles y es día que nos toca hablar de fomento, de esa herramienta tan importante que tiene el Ayuntamiento de Cádiz con todos los ciudadanos. Mientras tanto, buena música aquí en Onda Cádiz. Para todos ustedes, Michael Jones. Bye.
pisa ya Onda Cádiz, que te espera Manoli Lemos. Por la tele, por internet o por la radio estaremos. Conocerás mucha gente, sabrás de un montón de temas. Y olvídate por un rato de los disgustos y de los problemas. Les esperamos aquí, en Onda Cádiz Radio. ¿Qué dónde? Pues aquí, anótelo, que no se lo olvide, 92.8 de la frecuencia modulada. Repetimos, Onda Cádiz Radio, 92.8 de la frecuencia modulada. ¿Qué para qué? Bueno, pues vamos a estar aquí para empaparnos de las cosas que ocurren en nuestra tierra. Recorreremos juntos, si ustedes nos lo permiten, todas las mañanas, conociendo las noticias, disfrutando de consejos, reportajes, entrevistas, concursos, música, nuestras cosas, las cosas de nuestra tierra, las cosas de calle. Compartiremos cada día Onda Cádiz Radio, una radio actual, alegre, nuestra. Saborearemos con todos los sentidos todo lo que ocurre en Cádiz. Una radio risueña, con los brazos abiertos a la participación de todos ustedes, a la participación de nuestra gente, que esperamos que estén cada día aquí haciendo la radio con nosotros. Y no se olvide que lo anote, sí, sí, para que lo tenga presente. Estamos en el 92.8 de la frecuencia modulada. Onda Cádiz Radio, más nuestra, imposible. La 1:25 del mediodía y seguimos con otras cosas. Ya tenemos por aquí a nuestro siguiente invitado, Javier Fornel. Buenos días. Buenos días, Manoli. A ver si por fin hablamos de Tarteso. A ver. A ver si por fin, pero antes vamos a darle, con tu permiso, Javi, vamos a hablarle de una noticia. Lo comentábamos brevemente al principio de nuestro programa, a las 11 de la mañana, y es que la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz tiene desde ayer 4 nuevos integrantes. El máximo galardón, después de estudiarse 27 currículos presentados, que se dice pronto, recae este año en José Antonio Pérez Fernández, más conocido por La Bichuela, y es en la categoría de autor, y en Bernardo García Moreno, Bernardi, y Félix Cabanas Carrión, y Juan Fernández Domínguez en la categoría de componentes. Todos ellos atesoran al menos los 25 años de concurso exigido y se han impuesto al resto de aspirantes gracias a la puntuación que se obtiene por cada finalidad alcanzada. José Antonio Pérez Fernández Habichuela, Antifaz de Oro, el autor, empezó como componente en grandes agrupaciones de Antonio Martín, El Chimenea o Juan Ponce, debutando como autor de música en un segundo premio de Chirigotas, Te Veo. Fue integrante de comparsas de la Peña Nuestra Andalucía, aunque su palmaré está plagado de autorías de música. Sigue en activo para el Carnaval 2011 como músico del coro de la Salle Viña, Los Chinos de Cádiz, Cádiz, y músico y componente de la Chirigota de los Viejos de la calle Zaragoza, ¿Quieres Guerrilla?, Los Tunos Tunantes, 1993, Los Tarteso y un largo etcétera de grandes agrupaciones a las que ha pertenecido este Antifaz de Oro de este año 2011, José Antonio Pérez Fernández Habichuela. Y Bernardo García Moreno, Antifaz de Oro, como componente, es más conocido como Bernardi. Después de sus inicios en agrupaciones de la cantera, debuta en adulto muy joven con Fletilla en Los Concertistas Desconcertados. También fue finalista en Chirigotas consecutivamente desde ese año, desde 1984 hasta 1991, durante 7 años, alcanzando premios con Juan Rivero, y el grupo dirigido por el Petra, con el que volvió en Los Veteranos del Vietnam. Fue también integrante de Chirigota de Juan Carlos Aragón y este año, tras un 2010 sabático, regresa para cantar en la Chirigota del Taca y José Manuel Valdés, que este año se llama La Banda del Casco Antiguo. En cuanto a Félix Cabanas Carrión, Antifaz de Oro también como componente, toda la carrera carnavalesca de Félix ha transcurrido en coro. Su participación en el coro de Julio Pardo ha sido clave para alcanzar el Antifaz de Oro, ya que ha cantado en la gran final ininterrumpidamente desde el año 1989 con Noche de Ronda. Este año sale de nuevo con Pardo
con Julio Pardo en el coro, Los Manitas. Y Juan Fernández Domínguez, Antifaz de Oro, también por componente, prolífica trayectoria la de Juan Fernández a pesar de su juventud. En la mayoría de sus años ha compaginado el papel de autor, principalmente en La Cantera, en la que fue todo un referente con el de componente y formando en muchas compañías de Antonio Martín y Juan Carlos Aragón, entre otros. Con este autor es actualmente director y este año llevan al Gran Teatro Falla Los Príncipes. Es también entusiasta autor de numerosas comparsas mixtas desde hace ya algunos años. Así que nuestras felicitaciones a ese merecidísimo premio este año otorgado por la Asamblea Honoraria de Antifaces de Oro del Carnaval de Cádiz. Estos cuatro nuevos integrantes: José Antonio Pérez Fernández, Bernardo García Moreno Verdandi, Félix Cabana y Juan Fernández Domínguez. Felicidades a esa trayectoria tan importante en nuestro carnaval. Y ahora sí, esta es la música que nos adentra en el túnel de la historia que Javier Fornel nos va a hacer vivir con la pasión que te caracteriza. Hoy empezamos con los Tartesos. Empezamos. Que los vientos no nos lleven por otros caminos. No, sobre todo porque los hemos dejado abandonados durante mucho tiempo. Mucho. Los hemos saltado, los hemos ignorado como diciendo, no, forman parte de nuestra historia. Sí, lo forman. Realmente yo te lo comentaba el otro día. El por qué me di cuenta realmente de que nos saltamos Tartesos es porque en un momento dado, con el coche tranquilamente detrás de un autobús, veo 40 años del Colegio Arc Antonio. ¿Y por qué tenemos Arc Antonio aquí? ¿Por qué tenemos ese colegio? ¿Por qué tenemos esas plazas? Pues porque Tartesos estaba aquí. Pero no lo saltamos, siempre nos quedamos en la época fenicia y no vamos más allá. Pues hoy vamos a ver un poquito ese otro reino, casi mitológico, bueno, casi no mitológico e histórico, que estaba en el Valle del Guadalquivir. Mira, pues vamos a conocer el principio de los principios. ¿Qué o quién fue Tarteso? No se sabe. Empezamos bien, ¿verdad? No se sabe. No se sabe. Empezamos con incógnita. Sabemos, porque históricamente sí lo tenemos comprobado, o sea, lo recoge Heródoto, lo recogen otros historiadores, que Tarteso existió. Que es una cultura o un reino, se acepta que como un reino, que se da en el Bajo Guadalquivir, y que su capital está en Tarsis, que se supone que sería la zona de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que entre sus reyes mitológicos está Gerión. Ya hablamos hace muy poquito aquí de Hércules, o hace ya unos meses quizás de Hércules, y de ese décimo trabajo de Hércules en el que lucha contra Gerión, y que lucha aquí en Cádiz. Gerión es rey de Tartesos, y sin embargo está aquí, está en la ciudad. Es decir, que Cádiz forma parte de ese Tartesos mitológico. Forma parte de ese reino del Bajo Guadalquivir, un reino que aparece recogido, por ejemplo, en la Biblia. Cuando se habla del rey Salomón, se cuenta que el rey Salomón recibe barcos de Tartesos que van cargados de oro, que van cargados de plata, que van cargados de riqueza. Porque realmente Tartesos es un reino que se carga de riquezas, es su principal fuente de todo, de oro, de plata. Y cuando se llama Tarteso, ¿vemos Cádiz? ¿Vemos Sevilla? ¿Qué vemos? No, vemos el Valle del Guadalquivir, vemos el Valle del Guadalquivir. Estamos en una época agrícola, en una época en la que no existen grandes ciudades. Todavía no han llegado los fenicios a la zona, o están llegando. De hecho, hay una segunda corriente que dice que Tarteso realmente, porque vuelvo a decir lo mismo, no sabemos de dónde viene Tarteso. Hay quien piensa, bueno, pues que son los pueblos ibéricos, los pueblos preromanos, los pueblos propios hispánicos que están aquí situados y que van evolucionando hasta convertirse en esa civilización. Hay quienes dicen que es esos mismos pueblos que cuando llegan los fenicios se aculturan, o sea, se aceptan la cultura fenicia y van tomando cosillas y empiezan a comerciar. Y hay quienes dicen que son pueblos que había aquí desperdigados, sin tener nada, o sea, sin tener ninguna relación entre ellos, pero que cuando los fenicios llegan y empiezan a comerciar, empiezan a hacer de ellos un reino, una civilización avanzada. Avanzada es entre comillas, ¿no? Porque lo que nos va diciendo la historia de ellos, la mitología, volvemos un poco a la mitología, es que algunos de sus reyes se caracterizaban por ser absolutamente tiranos. Los Tartesos. Si pensamos, por ejemplo, en Grecia o en Fenicia, existen reyes. Pensamos en Atenas, por ejemplo. Yo creo, bueno, todos hemos visto la película de Esparta, o casi todos. Esos reyes, grandes señores, pero que sin embargo se acepta lo que el pueblo les dice. Realmente la democracia nace en Grecia. No como la entendemos ahora, pero sí esa democracia del pueblo, en el que el pueblo tiene voz, tiene voto. Nace en Grecia. Sin embargo, cuando ellos llegan aquí, les llama mucho la atención el sistema que existe aquí. ¿Cómo y cuándo nace en Grecia? Bueno, nace en época... Empezamos a desviarnos, sí. No es una democracia como la nuestra, hay que decirlo. Es decir, la democracia del los pueblo... los principios, ¿no? Claro. El principio es el principio porque los dirigentes son elegidos. Pero ni los elige todo por el pueblo.
pero no es todo el pueblo. ¿Y esto ocurría en qué año? No, estamos hablando del siglo VI, siglo VII antes de Cristo. Es decir, hablamos de muchos, para que muchos veas siglos que ya atrás. Tenían voto el pueblo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no en es... En el siglo VI antes de Cristo. Sí, pero no es el pueblo. O sea, no pensemos en el pueblo como pueblo en sí. Los ciudadanos no. Son ciudadanos, sí. Primero hay que decir que no son grandes reinos. Es decir, cuando hablamos de Grecia, no pensemos en Grecia como nuestra Grecia actual. Grecia son 10.000 islas. Uh-huh. Bueno, 10.000. No, soy de Cádiz, no soy Irao. Unas cuantas islas. Son ciudades realmente. Es Atenas, es Esparta, son ciudades. Y en esas ciudades existe un gobierno que se va turnando. Y existe una serie de elementos asamblearios que son los que van a provocar esa democracia, ese origen de la democracia. Pero no tiene nada que ver con la democracia actual en la, nuestra, en la que cada persona es un voto. Los ciudadanos de a pie no, sino las personas claro, que, las que personas están alrededor, sí, sí. ¿No? Aparte de que existe, las que tienen dinero y poder, ¿no? Claro, por supuesto, además existe uh-huh. la esclavitud, existe una serie de siervos que no tienen derecho, la mujer no tiene derecho al voto. Y los ciudadanos seguían siendo súbditos en aquella época. Sí, no, volvemos a lo mismo, es decir, el ciudadano es ciudadano porque tiene voto, uh-huh. pero no es nuestro ciudadano. No sé si me explico. No. No me explico. A día el ciudadano de hoy, es ciudadano porque tiene voto. Porque tiene pero voto. Pero no puede votar por la persona que pero quiere elegir. Vota por lo que él quiere y por la persona que quiere elegir, sí. Pero no toda la población de la ciudad es ciudadana. Solamente los que solamente tienen, un poder, los que tienen un poder adquisitivo. Ahora las personas sencillas, pobres del no pueblo, tienen, no tienen no voto. No tienen voto y por tanto no son ciudadanos. Claro, solamente los que tienen claro. poder adquisitivo, como siempre. Sí, pero a día de hoy sí, sí. cada persona es un voto sin importar lo que lo que tú ganes, ahora lo que dejes sí. de ganar, si ahora eres hombre, si eres sí. mujer, si eres... De hecho, ahora mismo ni siquiera importa si eres español o no eres español. Las leyes están como son las que son uh-huh. y además son lógicas. Eso en Grecia, sí, tú votas porque eres ciudadano romano, porque perdón, griego, ateniense, no griego, ateniense, porque tienes cierto poder económico, porque tienes cierto estatus, pero no vota todo el mundo. Entonces, por eso digo que son ciudadanos, pero no son nuestros ciudadanos, uh-huh. es otro tipo. Y me he desviado totalmente, totalmente. Eso, Tartessos. Como decía, cuando llegan los griegos, cuando llegan los fenicios a esta zona, ellos vienen pensando en esa mentalidad que tienen allí, uh-huh. en esa especie de democracia, que ya digo, no la nuestra, pero de democracia, y lo que nos van sacando, lo que nos van entresacando en sus escritos, en sus leyendas, en sus mitos, es que aquí existe una tiranía. Perdón un segundo, en Atenas ocurría esto, ¿no? Que votaban las personas, los ciudadanos de poder adquisitivo. Sí, sí, sí. ¿Y aquí en España? ¿No era así? No. ¿Cómo era? No, bueno, primero no existe España, eso tenemos que olvidarnos. La península ibérica son sistemas de caudillaje realmente. Estamos hablando de que todavía en determinados sitios de la península ibérica lo que existe para entendernos es el hombre prehistórico. Es decir, no es tan radical, es decir, no están metidos en cuevas, son ya pueblos, pero estamos todavía muy, muy atrasados en muchas cosas. Lo que existe es un sistema de caudillaje, el mejor guerrero es el que manda. O en algunos lugares la persona más mayor, pero no es una elección, es decir, tú te ganas tu puesto. Gana el que tiene más fuerza. Claro, y también existe ya, según parece la mitología, luego desaparecerá, pero en este momento, según nos dice la mitología, nos dice la leyenda, un sistema de padres a hijos, es decir, yo soy el rey y mi hijo va a ser el rey, porque estamos hablando de monarquía, eso uh-huh. sí tenemos que tener en cuenta. Y entonces, en ese sistema, al final va a ocurrir que cuando llegan aquí, como digo, los griegos y los fenicios van a ver que aquí la cosa funciona distinto. Y de hecho hay un rey que es Abis, en el que se cuenta que su mayor logro, bueno, este Abis, bueno, su padre lo abandona, es criado por ciervos, o sea, tiene toda su mitología. Sí, perdón un segundo, Javier. Y cuando llegan aquí los fenicios y gente con más cultura que nosotros, sí. Y nos ven a nosotros que es cuestión de fuerza, de guerrilla. ¿Cómo nos cambian? ¿Qué nos introducen? Pues introducen, por ejemplo, el sistema religioso fenicio. ¿Qué era cómo? El culto a Melkar, el culto a Tanit, el culto a Astarte, es decir... ¿Y nosotros cuál teníamos? No, culto, realmente las divinidades que existen son divinidades naturales, o sea, de la naturaleza. Es decir, la madre naturaleza, la madre realmente, Astarte o Tanit, son diosas femeninas de la fertilidad. Pero decir, los de la península ibérica... Sí, tienen divinidades, ya digo, relacionadas con la naturaleza realmente. Con la naturaleza. Sí, sí, con la naturaleza. Existe la religiosidad porque eso ha existido desde que el hombre es hombre, ha tenido una necesidad de saber qué hay más allá y qué hay después de la muerte, y eso lo va a solucionar a través de la religión. ¿Y los ibéricos, los de la península, sí. Nos dejamos... No es que nos dejemos, ¿dominar por los fenicios cuando llegaron? No es un dominio tal cual. ¿La fuerza? Sí, parece que no hay guerra. Bueno, no hay guerra, ¿no? Sí y no, porque pensemos que Cádiz está amurallada. Es decir, se van a defender y puede que haya revueltas, pero sí es cierto que ven lo provechoso, o parece que ven lo provechoso.
ya desde el reinado de Argantonio, que ya es un personaje absolutamente histórico, ahí existe un comercio. Es decir, una de las cosas que nos introducen también es la idea del comercio. Esa idea de que esto, el mundo no soy yo solo, sino que es mucho más amplio y que lo que yo tengo aquí, en otro lugar del mundo, lo voy a vender en por más. Muy globalizado todo, ¿verdad? Muy moderno, en el fondo. Es esa idea, esa es otra de las ideas y quizá la fundamental que iban a introducir. Es decir, introducen el comercio. Cuando se introduce el comercio significa y necesariamente obliga a una organización superior a la ciudad. Sabemos que existe ese reino, pero ya van a ir creándose pues funcionariados de la época, ¿no? Uh-huh. No del nuestro. Pero toda esa red de administración que exige un reino. Todo eso es un proceso de aculturación. No pensemos que pasa en un día o en dos ni en tres. Y la escritura, tantas cosas. La escritura, ¿no? A mí me hace mucha gracia. Hace unos años vino aquí una profesora de Madrid, un poco particular, profesora de la UNED, que llegaba a decir que la escritura se había inventado aquí y no allí. La escritura se descubrió en Mesopotamia, en la zona de Mesopotamia. Ella decía que no, que ya aquí existe escritura. Es posible que existiera algún tipo de escritura. Existía seguro algún tipo. Obviamente no era la escritura al uso, serían formas, serían símbolos, existiría algo. A mí, ya digo, me hace mucha gracia porque esta en el chauvinismo hispano llegó a decir que no, que nosotros habíamos enseñado a escribir a los fenicios. No, bueno, uh-huh. no es real, ¿no? Posiblemente sí introdujeron también la escritura, por ejemplo. ¿Qué cosas nos introdujeron los fenicios que a simple vista se palpan en el gaditano, Javi? Hombre, que se palpe ahora en el gaditano es complicado porque pensemos que son, bueno, estamos hablando del siglo VI, VII antes de Cristo. Igual que se palpa el liberalismo, igual que se palpa, claro, pero el estar abierto a otras culturas por tener es que este que, puerto que, quizás del mar, lo, ¿no? Yo lo que creo que se palpa en el gaditano, pero ya te digo, no es porque nos metieran los fenicios o nos los metieran, es por nuestra situación, es eso precisamente, uh-huh. El ser una ciudad cosmopolita, porque Cádiz es una ciudad, es muy chica, pero Cádiz es una ciudad urbana, con mentalidad urbana, y lo ha sido a lo largo de toda su vida. Por eso aquí, bueno, en el siglo XVIII se produce lo que se produce. Y por eso aquí hay la cantidad de periódicos que tenemos. O en el siglo XIX, que en Cádiz había, no sé si eran 15 teatros. Que tenían espectáculos diarios. Espectáculos solo, teatros que se dedicaban solo al teatro en italiano o en francés. Es decir, era una ciudad urbana. Hace unos años salió un estudio por ahí, en un profesor universitario también, un estudio sociológico, que él había estudiado a ver qué ciudad era más, qué individuos eran más ciudadanos, más urbanos de toda Andalucía. Claro, tú inmediatamente piensas Sevilla. Uh-huh. Pues no. Él decía que su estudio demostraba que era Cádiz. Estaba hecho a base de montarse en autobuses y escuchar a la gente, todo hay que decirlo. Entonces su estudio era un poco sociológico realmente, uh-huh. No era de estadística. Pero decía que era Cádiz, que en Cádiz no se habla del campo, en Cádiz no se habla. Cádiz es una ciudad urbana, es que Cádiz no tiene. Cádiz. Tú hablas, puedes encontrarte gente hablando del pescado, de la pesca, pero tampoco te vas a encontrar a mucha gente. Cádiz es una ciudad comercial, una ciudad industrial. Y es ciudad, no tiene campo, no tenemos feria, yo lo sigo diciendo. Uh-huh. No tenemos feria, la feria es típica de los pueblos, de lugares donde hay campo. Aquí no la tenemos. Quizás esa sea esa idea de urbano, de ciudad. Y también urbano a nivel internacional, porque sí. Como vienen algunos documentos, entre ellos el libro de Ramón Solís, bueno, Las Cortes de Cádiz, la cantidad de extranjeros que vivían en Cádiz. Claro. Claro. De alemanes, de flamenco, de ingleses, sí. De franceses, ¿no? Sí, sí, pero además eso a lo largo de toda la historia. Pensemos que cuando llegan aquí los romanos llegan a comerciar, cuando llegan los fenicios vienen a comerciar. Uh-huh. Y aquí seguramente habría en la ciudad, lo que hoy es la ciudad, habría población seguramente anterior. Porque ellos no se asientan en nada, se asientan en un sitio donde pueden comerciar. Eso ha sido a lo largo de toda la historia. A mí me gusta mucho la Edad Media, lo sabéis todo, es uh-huh. Mi especialidad. Cuando se habla de que el Cádiz musulmán no existe, o que era una villa de pescadores, bueno, pues en el Cádiz musulmán existen genoveses. Y eso no lo digo yo porque me lo saqué de la manga, sino que los datos nos lo demuestran y otros grandes historiadores te lo dicen. En Cádiz existía población genovesa. Tenemos que hablar un día, un programa entero, de los musulmanes en Cádiz. Habrá que hablar, sí, sí. Porque y de los genoveses en Cádiz. En Cádiz, sí. Los venecianos. Sí. Y cómo en Venecia hay una calle que parece una calle de Cádiz. Sí, sí. O quizás al revés. Hay que decirlo. Y calles de Cádiz que parecen sí, calles de sí, sí. Venecia, ¿no? Sí, sí, ya digo, porque realmente es lo que iba, esa relación, interrelación con otras poblaciones. Los genoveses sabemos que están aquí antes de que se conquiste Cádiz por los cristianos. Es decir, estaban aquí asentados, les daba igual lo que hubiera. Y siguen luego. Porque Cádiz ha sido ese núcleo de culturas, ese lugar donde todo va llegando, va fluyendo y quizás la idiosincrasia, no me va a salir la palabra. Idiosincrasia. Ahí está. Del gaditano se deba precisamente en eso, en que ha sido una mezcla de culturas desde hace, pues, 3.000 años. Uh-huh. Y ha sido un cúmulo de ir sumando
nunca restando, siempre metiendo más, cogiendo lo más bonito o lo mejor o lo más importante de cada cultura. Desechando lo feo y lo malo, sí, y quedándonos con lo mejor, con lo mejor, como debe ser, sí, sí. ¿Vale? Y quizás sea realmente aquello que nos dejaron los fenicios en su momento, fue ser una ciudad urbana, ser una ciudad abierta a los demás, una ciudad comercial, que a día de hoy también lo es, una ciudad que recibe, porque realmente Cádiz es una ciudad que recibe y el gaditano es alguien que realmente... Para que se quede. Sí, sí, para que se quede. No para que pase y se vaya, y siga de y largo. Se vaya. Sino el que llega aquí es porque se tiene que quedar. Fueron muchos los que se ¿eh? Quedaron, ¿eh? Aquí estamos los Forner, bueno, en Chiclana están los Forner, que venían de paso y se quedaron. ¿De dónde venís vosotros? Bueno, yo soy de aquí, ¿no? Pero en el siglo XVII, por ahí, que fue cuando llegaron, venían para América. ¿Pero de dónde es el apellido? Es mallorquín, de origen mallorquín, ¿no? Y sí, venían para Cádiz. Venían para comerciar con América y se quedaron. Igual que los Fornell, tienes muchas familias. Y los Soprani. Sí, que son anteriores. O bueno, es que realmente ver los Moreno, un apellido tan castellano como Moreno. Bueno, pues es de origen genovés. ¿Genovés? ¿Es Moreno? Sí. ¿Sí? Sí. Es de esa... ¿Parece español? Sí, porque llevan aquí desde el siglo XV. Bueno, desde el siglo XIII posiblemente. Entonces, bueno. Entonces, Moreno es un apellido. De origen genovés. Genovés. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es mucha mezcla. Quizás eso fuera lo que nos dejaron estos tartesos de los que al final no volvemos a hablar. Oye, de lo que no tenemos mucha mezcla de musulmanes, ¿no? Es que, a ver, los musulmanes a mí... Claro, vuelvo a lo mismo, me refería a la Edad Media. Cuando se habla aquí del Al-Ándalus, de ese Andalucía musulmana... Bueno, primero de hablar de Al-Ándalus habría que hablar de Zaragoza para abajo. De Tartesos no estamos hablando. No estamos hablando. Ni de Argantonio. No importa, ya hablaremos otro día. Bueno. Porque además sí es un tema interesante, sí, ese de, sí, de los musulmanes. Cuando se habla de Al-Ándalus, Al-Ándalus realmente viene desde Zaragoza para abajo. Es decir, los reinos taifas musulmanes llegan a Zaragoza. Incluso llegan a estar en un momento dado más allá de los Pirineos. Y se va a ir recuperando. Hablar de Al-Ándalus, hablar de restos musulmanes, hablar de cultura musulmana en Andalucía, es mentir. Sí, tenemos restos arqueológicos, pero pensemos que la Alhambra que conocemos no es la Alhambra que dejan los musulmanes cuando se van. Es la Alhambra que tocan primero los reyes católicos y luego Carlos V. Es una Alhambra en la que si no se hubiera intervenido... hoy no existiría, hubiera pasado como Medina Zahara. Medina Zahara es una ciudad palaciega magnífica y maravillosa que en 10 años se vino al suelo. ¿Ni la mezquita de Córdoba? No, porque el sistema de construcción musulmán es muy muy precedero. Está hecho yeso, ladrillo y poco más. ¿Y el Alcázar de Sevilla, que tan maravilloso? Se hubieran venido abajo sin la intervención de los... Pero la cristiana. Muralla de Cádiz que se ha salido hace poco, pero ¿sí? Es piedra. Esa es musulmana. Claro, pero son piedras, pero son restos muy específicos. Uh-huh. Es decir, y es una muralla que va a ser reformada por Alfonso X, la muralla de Cádiz, no lo olvidemos. ¿Cuántos ¿eh? Metros tiene? Sí, pero fue reformada por los cristianos, fue reformada por Alfonso X. Uh-huh. Es decir, van a llegar y van a sustituir. Se va a producir otro hecho, y es que la población musulmana es expulsada de España. Es expulsada porque... en contra de lo que se en un principio parece, al finalmente no van a terminar de asentarse, no van a terminar de mezclarse, van a seguir en su gueto, un poco como pasa con los judíos, aunque la expulsión de los judíos también por un tema mucho más económico que la expulsión de los musulmanes. Uh-huh. No van a aceptar a Alfonso X cuando llega. Alfonso X es un rey que habla de cultura, es un rey que no impone la religiosidad. De hecho, es muy bonita las cantigas de Alfonso X sobre el puerto de Santa María. El puerto de Santa María tiene su nombre real es Alcanate. ¿Y qué significa? No sé si es fortaleza o el monasterio o algo así ahora mismo, pero su nombre real es Alcanate. El nombre de Santa María del Puerto, porque su nombre original es Santa María del Puerto, surge cuando llega Alfonso X. La población musulmana decía que Alcanate era Alcanate y que tenía que llamarse Alcanate. Y los cristianos empiezan a decir que se tenía que llamar Santa María del Puerto porque la Virgen había hecho milagros en el puerto, la Virgen de Santa María. ¿Qué milagros, Javier? Pues hizo muchísimos. ¿Para qué lo dices? Si no te tengo que preguntar. Sí, es que hizo muchísimos. Es que mucho. Desde expulsar serpientes de dentro de los cuerpos de las personas, curó al rey. El rey estaba enfermo y lo cura. Alfonso X hizo muchas curaciones, es decir, hubo muchos milagros. En empezar uno detrás de otro. Bueno, es que las cánticas de Alfonso X, referentes al puerto de Santa María, van contándonos un milagro detrás de otro, ¿no? Como decía. Y uno de los milagros que hace es su nombre, es el nombre de Santa María del Puerto. Alfonso X dice que el nombre tiene que ser Alcanate, porque la población no se va a cambiar, va a seguir siendo musulmana, igual que en Jerez sigue siendo musulmana. Y Alfonso X lo acepta. Y en un momento dado, los gobernantes musulmanes del puerto, vinculados a Jerez en ese momento, le dicen al rey que por las tabernas, porque el rey está sentado en el puerto, que por las tabernas se le está llamando el nombre. ¿Alfonso X no estaba aquí en Cádiz? No, Alfonso X en ese momento está en el puerto. ¿En ese momento? Está en el puerto, uh-huh. Sí. Entonces le dicen al rey que la población cristiana está cambiando el nombre al pueblo y que eso no puede ser, o sea, al pueblo, a la zona, y que eso no puede ser. Entonces el rey ordena
que a quien escuche que le llame Santa María del Puerto, que le corten la lengua. Y la historia, la leyenda te cuenta que efectivamente le cortan la lengua. Pero que una serie de hechos van a hacer que poco a poco el nombre empiece a imponerse. Hasta el punto, además, de que este musulmán, o sea, este gobernante musulmán, le diga al rey que él no miente, que le están intentando cambiar el nombre, que y que si eso pasa, que si es mentira, bueno, pues que él le entregará al rey todo y que en un año se irán. Y le hace una promesa, le hace una serie de cosas que al final no va a poder cumplir. Se dice que por milagro de la Virgen, o sea, por obra de la Virgen, y va, él se convierte al cristianismo y el puerto pasa... El gobernante se convierte al cristianismo y el puerto pasa a ser zona cristiana en vez de musulmana. Y de ahí el nombre. No sé por qué he llegado aquí. Ah, sí, por la influencia musulmana. Qué bonito. Como digo... No es un cuento, ¿eh? No es un cuento. Forma parte historia, de la leyenda, es la y eso, verdad, eso es la historia. ¿No? Es decir, la historia del pueblo Alcanate, o sea, el puerto de Santa María se llamaba Alcanate. Es que a mí alguna vez me sale todavía Alcanate en vez del puerto. Se llamaba Alcanate y su nombre cambia. Tú no serás musulmán, ¿no? Yo no soy musulmán, no. Soy medievalista, que es que somos más raros. Como digo, cambia porque la gente, viendo los milagros que la Virgen está haciendo, va a pedir el cambio. Y al final se produce ese milagro en el que la Virgen va a cambiarlo. De todos modos, esa cantiga es absolutamente preciosa. Yo creo que cualquier persona, no ya del puerto, sino de toda la provincia, debería de leerla. Vamos a traerla un día aquí. El próximo día la traemos. Vamos a traerla. Porque además es un poco larga, pero el próximo día... Es mucho más bonita en castellano antiguo, ¿eh? Todo hay que decirlo. No, por favor. Pero la leeremos en castellano antiguo, normal. No. Es muy bonito. Es que el castellano antiguo no es tan feo. No. Y se entiende perfectamente. Bueno. Es muy bonito. Aparte es que el rey escribía, Alfonso X escribía en castellano. Y era uno de los grandes poetas de la Edad Media, ¿eh? Y es una de las figuras olvidadas de Cádiz. Sí. Que encima le dimos una calle. ¿Y se le quitó? La calle Alfonso X la tiene. Lo que pasa es que ya no, oficialmente ya no tiene rótulo. Pues fíjate, siempre se le llamó Pelota. Sí, y a día de hoy oficialmente es la calle Pelota. Es una lástima que no haya nada de Alfonso X. Y hizo muchas cosas grandes en Cádiz. No es que solo haga muchas cosas grandes en Cádiz, es que si Alfonso X no hubiera llegado a Cádiz, hoy Cádiz no sería Cádiz. Alfonso X, una de las cosas que hace más importantes para la ciudad, para esta o para cualquiera, es darle una serie de privilegios. No ya porque conquistara la ciudad, sino porque dio una serie de privilegios. El principal fue el monopolio del comercio con Berbería. Es decir, todos los productos africanos tenían que entrar por Cádiz. Todo lo que entrara en Castilla. Convirtió a Cádiz en la cabeza del comercio. Ni Barcelona, ni Galicia, ni Barcelona, Valencia, Barcelona ni y Galicia no eran castellanos. Eran aragoneses, bueno, sí. Galicia sí, pero Barcelona no. Él dice que tiene que entrar por Cádiz. Ese privilegio lo van a tener muy claro los gaditanos hasta 1492. Y va a ser la prueba para que en 1492, cuando se descubra América, el monopolio del comercio con América venga a Cádiz. Y va a ser lo que siente las bases para que la oligarquía gaditana, la clase privilegiada gaditana, medieval, sea una clase muy moderna, podríamos decirlo entre comillas, muy burguesa. Es una clase alta, volcada al comercio, volcada al mar, que no busca la compra de tierras, que no busca los señoríos, o sea, que no busca entrar en la nobleza, que lo que busca es ganar dinero comerciando. Eso va a favorecer, por ejemplo, la conquista de las Canarias desde Cádiz. Porque también era una tradición en los gaditanos. Sí, es que Cádiz ha sido una ciudad comercial. Sí. Y mandar a sus hijos, los que podían, claro, a los mejores lugares, como por ejemplo Londres, ¿no? Sí, para que en esa época se mandaban a Italia, ¿no? Por ejemplo. O a Italia. En ese momento se mandan a Italia, se mandan, entre otras cosas, porque los italianos, los genoveses sobre todo, pueden comerciar con los musulmanes y los castellanos no. Pero bueno, es un poco, ¿no? Pero ese es lo principal que le da Alfonso X. Alfonso X refunda la ciudad de Cádiz. Pues vamos a quedarnos aquí. Pues aquí nos hemos quedado. En la refundación que vinieron mucha gente de España, cántabro, sí, de todas. Sí. Tenemos los nombres de los 138 primeros pobladores de Cádiz. Sí, pues vamos a darlo el próximo día, ¿vale? Lo daremos. ¿Tú de carnaval qué? ¿Te gusta? No me gusta mucho. Muti por el foro. No me gusta mucho. Me da pena. ¿Por qué? Si somos sinceros, me da pena. Me da pena que hemos perdido el carnaval. Y nos hemos quedado en un macro botellón lleno de borrachos, alcohólicos. Bueno, que no es tanto, vino. Que no es tanto. Gracias a Dios, el sábado de carnaval, desgraciadamente, lo hemos ¿Qué perdido. ¿Qué carnaval has visto tú? No, el sábado de carnaval se ha perdido. Sí. Y lo hemos perdido nosotros. Se ha perdido. No escuchas una copla en la calle. A mí me gusta el carnaval de escuchar tus coplas, de estar con los amigos, de ir al carrusel de coro. Ese carnaval me gusta, lo disfruto, lo paso bien. Pero el sábado de carnaval, que es el sábado grande, lo hemos perdido. ¿Tú que te vas fuera de Cádiz, seguro? No, me quedaré en Cádiz, pero estaré con amigos en sitio cerrado. Pero las agrupaciones sí las escucha por la radio, por la tele, que sí. Eso sí, por y supuesto. Y en el falla, y la porque, disfruta. Sí, eso sí lo disfruto. Yo digo, el sábado grande de carnaval lo hemos perdido. Y por eso digo que me da pena, porque es una gran fiesta que la estamos dejando pasar. Por la aglomeración, ¿no? Por la aglomeración. Y porque hemos vendido lo que no es.
Bueno, Javi, que disfrute, que disfrutes muchísimo. Lo disfrutaremos de todas formas. Nos vemos a la vuelta. Aquí estaremos. Ahora, señoras y señores, la reflexión con nuestro médico de cabecera, Fernando Ruiz. Buenos días, Manoli, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con lo que hablábamos el otro día de ese decálogo. Yo lo he dividido en cinco pensamientos, cinco secciones, por decirlo de alguna manera, protagonizadas por un personaje, que pienso que de algún modo refleja lo que son este modo de obrar. Y hoy nos toca hablar del mago. El mago entendido en ese sentido de mago de feria que te engaña, te no sé qué, te dice que aquí está la carta y luego no está la carta y luego resulta pues que no. Ese tipo de mago. No estoy hablando del gran mago que te está diciendo, oye, pues mire usted, yo voy a hacer sacar una paloma de esta chistera. Tú sabes perfectamente que eso es mero ilusionismo. Vale, no. Y este mago de feria, pues tiene como dos grandes modos de hacer las cosas. Uno es la estrategia que han llamado de la distracción. Hay un viejo aforismo que dice que cuando el hombre sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Pero también puede ocurrir al contrario. Cuando el mago señala la luna, lo que hay que mirar es el dedo. Porque ahí es donde está el truco, normalmente. Lo que hace cualquier mago, y esto es más, es llamarte la atención sobre algo que es totalmente fuera de lugar, importante, no tiene, mejor dicho, tiene una cierta importancia, pero no es lo realmente importante que está ocurriendo. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo tengo una maniobra de corte pues económico importante. Y entonces pues resulta que hay una serie de personas implicadas. Y yo no quiero que eso salga en los periódicos. Sobre todo no quiero que salgan los periódicos de la oposición, por decirlo de alguna manera, de aquellos que me critican más. ¿Qué hago? Pues creo una serie de distracciones. Sale una persona y empieza a hablar pues de que lo importante en estos momentos va a ser la eutanasia. Ojo, que la eutanasia es importante. Y por eso es la gente se distrae. Si no hubiera nada de fondo, la gente no se distraería. Sale otra persona y empieza a hablar de la importancia de los molinos de viento para la producción energética. Y entonces alguien le responde que no sé qué. Y resulta que la maniobra de verdad, la que ha resultado que hay una serie de personas implicadas, tal, no sé qué, eso pasa desapercibido. Y eso se complementa con otro tipo de estrategia de distracción, que es la de crear el problema y luego doy la solución. Imaginemos que se me ha acabado la gasolina intelectual. Yo ya no tengo nada que decir, pero se me ocurre algo parecido, vamos a decirlo, la ley de memoria histórica. Eso no era un problema. Los españoles no estábamos especialmente divididos. Hombre, habría gente que se sintiera dividida, como siempre. Pero en general no estábamos divididos. Entonces yo saco una ley de memoria histórica que ni siquiera cumple el primer propósito de una ley, que es ser igual para todos. Todo el mundo ha visto que lo que ha hecho ha sido buscar unas cosas e ignorar otras. Bueno, pues gracias a esa ley de memoria histórica, los verdaderos problemas sociales que se están demostrando en este momento han pasado desapercibidos. Hace 2 años no hablábamos de pensiones. Y hoy hay gente que está obsesionada con el tema de que haga lo que haga, ya no va a tener una pensión de verdad, una pensión completa. Pues mire usted, pues no se han vuelto a engañar. El mago nos ha mirado a la luna, nosotros hemos mirado a la luna y teníamos que haber mirado al dedo. Dos minutos para llegar al final, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Mañana volvemos, será a las 11 de la mañana y esperamos verles ahí, escucharles, sentirles ahí al otro lado de la radio, de la televisión o de internet. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Sean felices. Hasta mañana.
no sé. No, no me intentes atrapar en una bola de cristal.